Bacterianos todos, se han probado desde caldos, desde bacterias vivas, sustancias inmovilizadas, en formas líquidas, en formas sólidas, con la finalidad de establecer una base sobre la cual se pueda generar la producción de algún producto industrial. Y es lo que se sigue investigando hasta el momento. Pero en general hay una serie de información bastante, bastante contundente sobre el uso de estas sustancias en el cultivo del maíz. ¿Cómo funcionan en el caso del cultivo del maíz amilácea? Para empezar, el maíz amiláceo es uno de los grandes grupos del maíz. Acá podemos encontrar, hablamos de razas, entre 51 y 55 razas en el Perú, de las cuales 28 y la gran mayoría están ubicadas a nivel de Cusco, pero no son las únicas. Hablamos de razas como Cusco, donde está el maíz gigante del Cusco, está Paro, Piscorunto, Huancavelicano, Culi, Confite, San Jerónimo, que es el más usual. Chulpi, que deben conocerlo, la gran mayoría de gente que vive en Lima y alrededores, es un maíz que llega bastante acá para su uso como planchita. Y bueno, este maíz tiene otras tantas aplicaciones, ¿no? Su consumo va desde el grano seco, como planchita, hasta el utilizarlo en forma fresca, apenas en grano lechoso, como en el caso del choclo. Se consume con varios tipos de salsas, dependiendo de la región, con queso en otros casos, y el denominado maíz mote, que se preparan pues desde sopas como las patascas hasta su acompañamiento con chicharrones. ¿Por qué es importante este maíz? Porque es seguridad alimentaria para nuestro país. Tiene un alto contenido de almidón, bastante alto, 70%, bajo contenido de proteína, apenas 4%, y bueno, grasas también, algunas cuantas y otros elementos minerales. Entonces, es el carbohidrato que suple las nueces del arroz en estas regiones, que son regiones andinas, interandinas. ¿Cómo aplico esto estas bacterias entonces en este cultivo que es tan importante para todos los que han venido a ver la conferencia? Para empezar, el maíz, yo puedo separarlo en dos grandes estados, ¿no? Aquel que va hacia el uso de la flor, y de la flor hacia adelante y la flor hacia atrás. Antes de la producción de la flor o panoja, el panojamiento que es conocido como estadio VT, hacia atrás hay varios estadios de hojas, dependiendo si hay una hoja, dos hojas, tres hojas, sucesivamente hasta el B10. Y después vienen las etapas de producción de grano desde el R1 al R6. Entonces, si usted va a alguna casa comercial, normalmente tiene este mismo esquema y le invitan a usted a usar un esquema de fertilización en base precisamente a esta fenología, ¿no? Y le dicen, pues, mira, para cada etapa es más o menos útil aplicar tanto de dosis de fertilizante o tal otro tipo de producto. Y la pregunta es entonces, ¿los microorganismos se trabajarán de la misma manera? ¿Estas bacterias promotoras del crecimiento vegetal, cuándo es que voy a aplicarlas? ¿Trabajan igual que un fertilizante? ¿Lo reemplazan? Y surgen una serie de dudas que vamos a resolver en esta parte ya más bien de aplicación práctica. Entonces vamos a analizar un caso práctico y sobre este caso práctico le voy a contar cómo vamos a hacer con el caso del maíz. Para este caso práctico vamos a pensar en un maíz canchero, o sea, un maíz que sirve para cancha, puede ser un chulpi, o puede ser el que, como estoy mostrando en la referencia, es un maíz de una raza de la Sierra de la Libertad. Este maíz crece a 2.500 metros sobre el nivel del mar en el norte del Perú y está en un suelo ácido. Entonces nos preguntamos qué microorganismo uso, dónde lo compro, en qué momento lo aplico en la siembra, el panojamiento, la floración, el cuajado, grano lechoso. Si tiene plagas, ¿qué debe hacer? ¿Por qué? Porque cuando hay plagas o enfermedades se aplican fungicidas, se aplican algunos otros componentes que tienen un efecto también sobre esta microbiota. Y si es cierto que esto reemplaza la fertilización, como mucho se ha dicho. Bien, entonces vamos a resolver todas estas cuestiones con un ejemplo práctico. Bien, le decía usted, tiene un maíz entonces, es un maíz canchero. Y la pregunta es en qué momento debe aplicar el microorganismo y de qué forma. Primero, en el ejemplo que se le ha dado, estamos ante un maíz de 2.500 metros.
sobre el nivel del mar y que tiene una característica que el suelo es ácido. Si el suelo es ácido o el suelo es alcalino, para este caso es ácido, no alcalino ni salino, la primera cosa que usted debe resolver es esto, porque ningún nutriente y ninguna otra sustancia, ningún microorganismo, por más efectivo que sea, le va a cambiar el pH del suelo. Entonces, lo primero que debe usted pensar es en utilizar, en mejorar este estado. Entonces, la acidez es una cuestión que se debe resolver previamente en el suelo porque estos microorganismos, como actúan a nivel de rizosfera, debe quitarlos. Por ejemplo, si yo voy a aplicar un producto que viene a partir de un hongo que se llama el tricoderma es un hongo y como tal vive más o menos a un pH 6.5. Si yo hago pHs más bajos, también lo soporta, ¿no? pH un 6 hasta un 5.5, el hongo podría crecer con total normalidad. El problema es cuando los suelos, para hacer un suelo ácido, ya está en 4.5. Allí sí yo tengo complicaciones. Y lo mejor siempre es corregir la acidez y llevarlo hacia este pH de 6.5 a 7, cercano a la neutralidad, en el cual el hongo también crece con algunas limitaciones, pero crece sin mayor inconveniente. Los suelos ácidos normalmente deben encalarse, entonces, para poder recibir cualquier otro beneficio de cualquier otra sustancia. Asuma que usted ya encaló, hizo su prueba y pudo haber agregado de 1 hasta 2 toneladas por hectárea. Esa puede ser la cantidad que pudo haber aplicado por lo general. Luego, otra de las cosas es que los microorganismos no reemplazan la aplicación de materia orgánica. Entonces, si usted regularmente en su paquete de fertilización también está aplicando materia orgánica, guano, estiércol, ovino, caprino, el que sea que esté utilizando, también debe continuar aplicando. Y es de preferencia que lo agregue descompuesto o que lo agregue antes de la siembra varios meses para que se descomponga en general. Y estamos hablando más o menos de la misma cantidad, de 1 a 2 toneladas por hectárea. Puede ser el caso que no haya la cantidad de materia orgánica suficiente, en cuyo caso siempre es prudente aplicar la cantidad que usted tenga, así sea poca. Una vez que ha corregido este problema, recién puede pensar en aplicar alguno de los microorganismos. Entonces, ¿qué hace usted primero? Primero va a sembrar. Como primero va a sembrar, tiene la semilla. Normalmente la semilla, si yo compro un híbrido, un Decalbé, un 619 Vinia, el que fuese, viene con un fungicida en la parte exterior de la semilla, cubriéndolo de un color entre azul verdoso, azul, rosáceo, rojizo, violáceo, por una sencilla razón. Esta sustancia lo que busca es que cuando la semilla ingrese al suelo, los patógenos que están en el suelo, que son patógenos de pudrición radicular, no maten el embrión. Si usted está empleando semilla certificada, que no existe en estas razas de maíces cancheros, hay líneas razas, como ya le había mostrado, pero no hay variedades específicas, no es como en el caso del maíz amarillo duro, que sí hay, por ejemplo, mencionaba el Decalbé o el 619, el mega híbrido. Normalmente estas semillas no vienen con esa cubierta y uno que va a la tienda y compra un producto para producción, para poder proteger la semilla. Y compra, por ejemplo, un Omai, un Risolex, que se aplican entre 2, 4 gramos por dosis, por cilindro, para poder aplicar, por kilogramo. Entonces, ese es producto que usted aplica como protectante de semilla, puede usted emplearlo, puede reemplazarlo, perdón, con un microorganismo. ¿Cuál microorganismo puede reemplazar a estas dos sustancias? Usted puede emplear, por ejemplo, un bacillus. ¿Ya? Puede emplear, por ejemplo, un Bacillus subtilis, que es el más común en el mercado y el más representativo, que tiene mayor evidencia y el que mejor va a poder encontrar usted a disposición. O puede utilizar un tricoderma. Aquí, pues, hay muchas especies, ¿no? Hay tricoderma viride, tricoderma jarsiano, tricoderma sperellum. Hay productos que en su momento han tenido la combinación de los tres y se han utilizado. A mí me gusta más el tricoderma viride. Pero si usted tiene de los otros, póngale sin mayor inconveniente. Yo usaría alguno de estos dos como protectante de semilla. Hay un tercer producto, el tercer microorganismo que le voy a hablar, que es Pseudomonas. Normalmente es del tipo Floresas. Yo no le recomendaría la Pseudomona a nivel de raíz porque de semilla, porque la Pseudomona tiene la habilidad de generar una capa porque genera una especie de moco, un film. Y ese film tiende a veces a
a impedir que la semilla desarrolle en el estado inicial. Luego se recupera y de hecho incluso crece un poquito más, pero inicialmente puede detener la germinación, sobre todo cuando uno no tiene un poquito el cuidado de utilizarlo. Entonces yo le recomendaría que como protectante de semilla, en lugar de lo Omiva Resolex, puede tranquilamente utilizar Bacillus subtilis o Trichoderma viride o Hartzianum o la que tenga a disposición. ¿Cuánto es que yo debo aplicar? Normalmente esto se comercializa, si es en polvo, en el caso de Trichoderma, en bolsas de 800 gramos. Se aplica una de estas bolsas por kilogramo de semilla. Esto viene en una especie de arroz. Bueno, hay empresas que lo hacen en maíz chancado. Entonces, lo que tiene que hacer usted con la semilla es humedecerla, como hace para el Omai, y mezclarla con el arroz que ya viene con las esporas. Al mezclarlo, usted va a ver que el arroz, la semilla del maíz se va a pintar de un color verde. Y esto significa que ha podido incorporar las esporas a su superficie. Y a partir de ahí usted puede cultivarlas, ¿no? Cuando yo utilizo un Omai, un Risoles, yo tengo que tener todas las medidas de precaución posible. Guantes, mascarilla, el mandil para poder hacer las aplicaciones, la manipulación de este elemento, que es ligeramente tóxico, pero requiere igual un poco de cuidado. Cuando yo aplico Trichoderma o aplico Bacillus, lo mínimo de cuidado es una mascarilla y unos guantes, ¿no? Incluso en algún tipo de exposición no ha habido mayor inconveniente con el uso de estas dos, con estos dos microorganismos. Entonces puede utilizar usted alguno de ellos, o Trichoderma o Bacillus, como protectante de semilla. Aquí usted le está dando la primera carga inicial para que la planta responda. Los estudios han mostrado, y los que hemos hecho también en línea, que cuando yo aplico alguna de estas sustancias, el maicito que no tiene el microorganismo se queda un poco más chiquito, y el maicito que sí le hemos aplicado al microorganismo se elonga un poco más, gana un poquito más de talla o de hojita, o incluso su verde es un poco mucho más intenso, el verde de sus hojas y su talla. Esta es la capacidad promotora de crecimiento vegetal, pero en este primer caso nosotros buscamos que estimule la germinación y que proteja a la semilla de cualquier agente patógeno que pueda haber. ¿Cuánto es su efectividad? Lamentablemente, no como el Omai, no como el Rizodex, que tiene cerca de un 99% de control. En el caso de este tipo de fungicidas, sea Bacillus subtilis o sea Trichoderma, estamos hablando de un 90%. Entonces hay un 10% que queda que puede contaminarse y haya necesidad de recalzar la semilla. Aún así, si lo compara con el daño que puede generar usted sobre el suelo, es un buen activo el pensar en esta conservación a largo plazo de la salud del suelo. Entonces, en este estado inicial, usted puede hacer la aplicación de alguno de estos elementos a nivel de semilla. Luego, ¿cada cuánto debe hacer la aplicación? Le comentaba que en el caso del maíz yo puedo hacer la división entre desde que aparece la panoja o flor, y este es el momento de aquí para atrás y adelante que yo debo de hacer las aplicaciones. Una vez que aparece la panoja, comienza a aparecer también la flor femenina en la mazorca, y este momento va a ser el último en el cual yo voy a poder aplicar. Después de aquí, yo ya no puedo aplicar ningún producto, al menos no a microorganismos, por ahí le van a decir que sí, de algún agroquímico, pero por lo general la planta ya no responde a ningún agroquímico por una sencilla razón. Los elementos que se trasladan a la mazorca son elementos que la planta ha podido mantener, asimilar y almacenar en los tallos y en las hojas, y que cuando ya existe el fruto o mazorca, recién puede enviarlos y derivarlos a guardarse como azúcares allí. Antes de eso, después de eso ya no. Lo que significa que todo lo que ha recolectado de ahí para atrás y ha ganado en forma de nutrientes, que ha transformado en carbohidratos y en otras sustancias, los va a poder derivar todos hacia la mazorca, que es la forma de cómo conserva la especie su descendencia. De aquí para atrás, entonces sí puede aplicar. ¿Cada cuánto debe aplicar? Usted ya aplicó a la semilla la germinación, y de aquí puede ocupar al menos una aplicación mensual, es lo que yo le recomendaría. ¿Por qué una aplicación mensual? Porque los microorganismos tienden a perder su población en el suelo. Y como tienden a perder su población, porque piense usted, el suelo no es un medio de cultivo, y al no ser un medio de cultivo no contiene los azúcares, no contiene los nutrientes suficientes, que en su mayoría son orgánicos, que toman estos organismos, sino inorgánicos, para poder crecer, y por lo tanto la población no va a crecer en forma exponencial.
La población va a crecer hasta el punto en que se lo permita la nutrición que le estamos dando, los exudados de la planta, y luego la mayoría se va a replegar hacia los exudados. Pero la planta tiene cambios morfológicos. Mensualmente le digo, porque si usted recuerda los estadios B1, B2, B3, cada que aparece una hojita, la planta cambia. Es como cuando uno va desde niños, adolescentes, jóvenes y adultos, la planta también. Y en esos momentos cambia también la composición que generan los exudados en la raíz. Y por lo tanto, se necesita una reinoculación para poder mantener el mismo stock de microorganismos en esta zona. Es importante entonces que se haga al menos una aplicación mensual. ¿De cuánto? Estamos hablando que si son alrededor de 4 meses el ciclo del maíz, estamos hablando de 3 a 4 aplicaciones solamente. ¿Cuánto debo aplicar? Normalmente se aplica de 4 a 6 litros o kilos por hectárea o 6 bolsitas. Estas son dosis universales. ¿Puedo aplicar más? Sí, pero aplicar más no va a haber un mayor beneficio. No vas a duplicar el efecto, ni siquiera ganar un poquito más. Y aplicar de menos sí puede ser perjudicial porque no vas a ver el efecto. Entonces, de 4 a 6 litros o de 4 a 6 kilogramos por hectárea, en el caso de tricoderma, son aplicables por cada una vez de estas. ¿Por cómo lo puedo agregar? Si yo cuento con un sistema de riego, lo puedo aplicar vía el sistema de riego. Después que ya pasé otros fertilizantes, porque son medianamente compatibles, después que ya pasé otras sustancias, o sencillamente junto con el agua de riego, si yo no le pongo más. Normalmente estos maíces cancheros en las zonas que se cultivan solamente se sacan con alguna pequeña fracción de fertilizante. La cantidad de bolsas requeridas de urea va de 4 a 8, por ejemplo. Pero la gente rara vez aplica las 8 por el costo, por X razones más. Normalmente siempre está aplicando alrededor de 4 bolsas, 2 bolsas, que ya con eso al parecer es suficiente. No lo es porque la planta demanda un poco más, pero estas sustancias que pueden provenir, repito, lo más usual en el mercado es Trichoderma, Pseudomonas y Bacillus, pueden reemplazar a los fertilizantes hasta un 50%. Es decir, si yo regularmente aplicaba 4 bolsas, aplicando mis microorganismos, podré aplicar solo 2, y con 2 será suficiente y obtendré el mismo efecto que si aplicaran 4. Esa es la ventaja y la magia de este tipo de microorganismos. Entonces, una aplicación mensual, 4 a 6 litros o 6 kilogramos, dependiendo cómo venga por hectárea. Y si yo no cuento con un sistema de riego, ¿cómo lo aplico? Lo preparo en la mochila, mochila de 20 litros, y se aplica al cuello de planta haciendo un drench. Igual, usted prepara un cilindro y se gasta los 200 litros en una hectárea. En cierto momento, el maíz cierra. Y cuando cierra ya no es posible hacer ninguna aplicación porque yo ya no puedo pasar entre las hileras. Lo que me reduciría entonces las aplicaciones probablemente solamente a 2. La que hice a la siembra, la que hice un mes después, donde ya la planta está en un B3, B4, y la que puedo hacer en un B7, que son entonces de 2 a 3 aplicaciones probablemente. Incluso si le estoy complementando con fertilización mineral. Junto con esa tendría que ser para que la planta pueda asimilar nutrientes. Entonces, estos son los estadios básicamente en los cuales yo estoy aplicando para el maíz. Recuerda, pasado el panujamiento, la emisión de las flores, ya no es tan útil. Puedo hacer una aplicación foliar si deseo. Puede ayudar a mejorar el cuajado, puede ayudarte a proteger. Si, por ejemplo, a partir de acá yo aplico Bacillus thuringiensis, puede ayudarte a proteger contra el mazorquero y algún otro insecto que pudiera comerse la mazorca, pero no es un efecto que yo voy a ver, salvo que si fuera el fitosanitario que te menciono, no hay un efecto a nivel de nutrición. Entonces, no va a ser útil ni oportuno hacer algo a ese nivel. Repito entonces, para ya ir finalizando, yo puedo aplicar a la semilla como protectante de semilla 1 kilogramo o 1 litro por cada. Si estoy aplicando tricoderma, 1 kilogramo por cada kilogramo de semilla. Si estoy aplicando bacillus, 1 litro por cada 5 kilos de semilla, porque viene en el estado líquido y eso me permite mojar harta cantidad de semilla. Y luego ya las aplicaciones son de 4 a 6 litros o 4 a 6 kilos o 4 a 6 bolsitas por cada aplicación, una al menos mensual, de 2 a 3 aplicaciones por campaña. Y siempre a.
incorporando los nutrientes que yo también considere necesarios, sea que esté complementando con fertilización química, sea que esté agregando un compostaje, sea que esté utilizando algún otro tipo de fertilización, pero nunca dejar de fertilizar, que la materia orgánica no la van a generar los microorganismos y eso sigue siendo importante. Si tengo un suelo ácido, siempre es importante también corregir la acidez. ¿Cuáles son las ventajas que generan el aplicar entonces? Reducción de consumo de fertilizantes. Si mi suelo es un poco pobre, mi planta va a seguir produciendo. Si mi suelo tiene algún problema de salud por X factor, ese factor va a ser menos pronunciado sobre el rendimiento. Voy a tener una menor incidencia de plagas y enfermedades. Y ya para finalizar, ¿yo también puedo manejar plagas y enfermedades en maíz? Sí, yo puedo optar por el uso de Bauveria Bassiana y Bacillus thuringiensis para manejar tanto escarabajos como lepidópteros en este cultivo, para evitar daños sobre la mazorca. Y en general, pues esto es lo que se debería utilizar. Ahora, ¿estas sustancias tienen algún efecto sobre la calidad del alimento? Es decir, ¿hay un problema si yo luego las consumo o se quedan en el producto? No. Normalmente, salvo los hongos, que sí quedan algunas esporulaciones, estas esporas no tienen mayor efecto sobre la salud del ser humano. Son inocuas, se degradan, pueden morir muchas veces por la intemperie, la radiación, la temperatura, el clima en general. Y por eso es que es necesario reinocularlas muchas veces cuando no están protegidas por la rizósfera. Pero no hay reportes de algún tipo de toxicidad adicional por ello. Más por el contrario, incluso se han empleado para evitar crecimiento de micotoxinas en el grano a nivel post cosecha, que eso sí es un poquito difícil, porque estas micotoxinas están asociadas a algunos eventos cancerígenos y a un mal manejo de la semilla, que acaba por degenerar el producto en su forma, su composición. Muchos de estos microorganismos mejoran el sabor, el contenido de azúcares y cuestiones similares asociadas a la calidad, al color, al sabor de este tipo de maíces. Entonces, esto es un poco el referente de los años que se nos vienen. Les repito, los tres microorganismos más usuales son Bacillus subtilis, Trichoderma en cualquiera de sus formas, Harsianum, Viridis, Sperellum, y Pseudomonas, que son los tres microorganismos más usuales para aplicar. ¿Cuál elijo? Como cualquiera de ellos tiene cierto efecto y es benéfico, tú deberías aplicar el que calce con tu bolsillo, el que calce con tu forma de aplicación, si sólido o líquido, con el que tengas más afinidad y el que puedas conseguir. Mientras hay una aplicación, hay un ahorro fertilizante y hay una mejora en el cultivo. Bien, quedo atento a sus preguntas. Entonces, muchas gracias. Agradecemos al doctor Richard Solórzano Acosta por su brillante participación y a todos los participantes presentes en esta importante capacitación, la importancia del uso de bacterias promotoras de crecimiento vegetal en el cultivo de maíz amilácea. Bien, entonces, si alguno de ustedes quieren hacer la pregunta correspondiente, pueden activar su micrófono y hacer su consulta. A ver. Estaremos atentos a ver si hubiera alguien. A ver, hay una manita, a ver, acá tenemos. Adelante. Buenas Adelante. tardes. Una cons Disculpen. Buenas tardes, una consulta para el ingeniero. Mencionó sobre la aplicación de bacterias promotoras de crecimiento, que no era necesario aplicarlas ya luego. Después de que se haya De la panoja. ¿Por qué? ¿Podría mencionarlo nuevamente, por favor? Claro que sí. Mira, cualquier planta, y no solamente el maíz, durante la fase, tiene dos fases. Estoy hacia acá en la fase vegetativa y luego estoy en la fase reproductiva. Y eso te lo puede mencionar cualquier ingeniero que ha manejado palto, mango, espárrago. Y te dice lo siguiente, la planta gana los fotosintratos o las reservas en esta fase. Si en esta fase yo he generado buena calidad y cantidad de brotes, buena cantidad de follaje, todas esas sustancias que asimilan se van hacia órganos de reserva.
y están esperando el día que aparezca la fruta, la semilla, para poder enviar todos esos carbohidratos, esas sustancias que han ganado hacia hacia esos puntos. Porque no funciona, y eso a veces la gente confunde, si aparece la mazorca, no es que acá yo le meto 2 kilos de urea, por decir, y los 2 kilos de urea acaban en la mazorca. Eso es totalmente falso. Esos 2 kilos de urea ni siquiera acaban en la mazorca. La planta los utiliza para seguir produciendo más panca, quizás para el choclo, pero ya no más reservas hacia adentro, porque las reservas se trasladan por flujo de masas, que son los azúcares que están en la caña, los que se producen en la hoja, recién van hacia los granos y crecen. Y eso tú lo puedes ver, por ejemplo, entre plantas grandes y plantas pequeñitas. Las plantas grandes, porque tienen más follaje, desarrollan mazorcas más grandes. O lo hacen si yo le aplico más fertilizante. No, es imposible. Y las plantas pequeñitas desarrollan mazorcas más pequeñitas. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, no tienen reservas de dónde enviarlas. Entonces, en ese momento hay una transmisión de las reservas. No, el consumo no es directamente irrecíproco entre la cantidad de fertilizante, sea orgánico o mineral que yo agregue acá, que vaya directamente a los frutos. Jamás. Siempre pasan por una transformación a través del vegetal y recién van hacia los órganos de reserva. Esa es la razón. Bien, si hubiera, muchas gracias, doctor Richard. Si hubiera otra consulta, por favor, a ver, activar su micrófono. Buenas tardes. Adelante, adelante. Buenas tardes. Ingeniero, yo quisiera consultarle cuando se hace una fertilización química, y bueno, se aplica, ¿no? Al cultivo. No genera ninguna reacción. A ver, se ha ¿Se me escucha? entrecortado. Sí, No sé si puede repetir puedes la pregunta, por repetir. favor. Así, sí, le consultaba si cuando uno utiliza la fertilización química, ¿no? Cuando vamos a aplicarle un fertilizante y al mismo tiempo yo aplico bioinsumo, esas bacterias, ¿altera alguna reacción, generará o se producirá alguna reacción negativa este fertilizante químico al microorganismo? Sí, pero eso, suponte, a ver, tú tienes el maíz acá. Vamos a dar cuenta que el maíz está acá. Si yo aplico urea y lo estoy aplicando, por decir, por puñados, porque no es, yo normalmente fracciono la fertilización en dos, que es lo usual, y en el mejor de los casos hasta tres. Entonces, normalmente le aplico 2 puñados por planta o trazo la línea y le caen como dos, ¿no? Sería lo conveniente y lo útil que después de pasados 7 días, yo recién aplico el microorganismo. ¿Por qué? Porque la urea genera un estado ácido y genera un estado de elevación de la conductividad eléctrica. Entonces, si aquí al lado está mi honguito, mi bacteria, aumenta la conductividad eléctrica y mi espora, mi célula, se rompe por lisis. Entonces, no es conveniente aplicarlos juntos. Ya siempre separados o espaciados. Si yo estoy aplicando fertirriego y lo estoy aplicando por vía sistema de riego, tengo que esperar 24 horas, un día, para aplicarlo uno separado después del otro. Ya, esa sería la única consideración a tener en cuenta. Pero recuerda que como tú estás aplicando mensual y no necesariamente coincide con la fertilización química, no habría ningún problema. Estás devolviendo lo que se murió y estás mejorando la absorción de este fertilizante. Entonces, los microorganismos no reemplazan al fertilizante porque no tienen altas dosis de NPK, sino que lo que hacen es mejorar la toma de nutrientes por la planta. Y entonces, si yo apliqué 10 y de estos 10, 5 se pierden en condiciones normales, la planta hace que no se pierdan 5, sino que se pierdan solo 3. Y el resto obliga a la planta a que los tome porque mejora su capacidad de toma de nutrientes. Muchas gracias, doctor Richard. Si hubiera otra consulta o otra pregunta, a ver, de parte del público, no sé si le contestó su duda. Yo creo que sí. Sí, está claro. Muchas gracias. Ok. Si hubiera otra consulta.
otra pregunta, puedo levantar la mano o activar su micrófono. Me parece que todo está claro. Muy bien, entonces agradecemos pues al doctor Richard Solórzano por su brillante exposición en esta tarde. Doctor Richard, si tuviera alguna o palabras finales con respecto a la charla, por favor, Sí, adelante. INEA, gracias. INEA viene validando una serie de estas técnicas a lo largo y ancho de nuestro país en 13 estaciones experimentales. Lo estamos haciendo con varios tipos de maíz, no solamente con este. Esperamos muy pronto poder liberar la tecnología, pero mientras tanto, preliminarmente usted puede utilizar cualquiera de estos microorganismos, ver cómo le va a hacer la prueba y va a ver que hay rendimiento, hay efectos reales sobre el rendimiento que no se obtienen por otras vías, por otros modos, y que el gastar en este tipo de productos en las casas comerciales que le venden como milagrosos no es apropiado cuando uno no hace un buen trabajo sobre el suelo. Entonces es útil que usted aprenda de ellos, sepa que las grandes agroexportadoras los usan ya a cierto tiempo y usted también puede beneficiarse de su uso. Empresas puede encontrar varias, busque en internet, va a encontrar de Trujillo, de Lima, de Arequipa, que son los tres polos donde hay mayor cantidad de este tipo de empresas, en Ica también, y los costos son relativamente similares, incluso muchísimo menores en algunos casos que los agroquímicos que ya le ofrecen las casas comerciales. Invitarlos nuevamente a cualquiera de nuestros eventos, todos son importantes y útiles para que usted pueda mejorar su conocimiento y su capacidad para poder cultivar. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctor Richard. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces también agradecemos al público. Actualmente también el proyecto Suelos y Aguas tiene una cobertura de laboratorios a nivel nacional. Tiene una red de 13 laboratorios de suelos y aguas foliares al servicio de la agricultura peruana. Asimismo, también ya vamos por los 15 laboratorios, ¿no? Que actualmente ya están en proceso de finalización, o sea, de instalación. Bien, en estos laboratorios de suelos y aguas también se brindan servicios de análisis que brindan, ¿no? De suelos, por decir, se hacen análisis de fertilidad, en análisis de fertilidad se hacen análisis de caracterización, análisis completo, también se hacen análisis de aguas de riego, ¿no? Un análisis básico, análisis completo. Asimismo, se hacen análisis de tejido foliar, ¿no? Un análisis completo. También se hacen análisis en abonos, ¿no? Un análisis básico, análisis completo. Si ustedes quieren hacer o quieren que el laboratorio los intervenga o pueden llevar sus muestras, pues, pueden escribir acá pues, a los correos en los laboratorios que se presentan, ¿no? Acá en la lámina. También están los contactos para si alguien o algún productor agrario quiere llevar sus muestras al laboratorio, bienvenido, ¿no? Como saben ustedes, el laboratorio de suelos y aguas es totalmente acreditado, ¿no? Por INACAL. Muy bien, entonces, también si ustedes desean los contactos, están ahí, ¿no? O de lo contrario, pueden escribirnos al Facebook, ¿no? Buscar en INEA y buscar los laboratorios en las estaciones agrarias donde se brindan servicios análisis de suelos y foliares. Muy bien, entonces agradecemos pues a todo el público en general por su participación y también lo estamos esperando pues en los próximos cursos virtuales, ¿no? Síguenos por el Facebook, nosotros seguimos brindando los cursos virtuales, ¿no? En todo el tema relacionado al agro peruano y suelos y aguas y foliares. Entonces de esta forma pues agradecemos a todo el presente, ¿no? Por su participación. Muchas gracias. Vamos a ya cerrar nuestra presentación de esta tarde. Muchas gracias. Muchas Finalizamos gracias. nuestra presentación.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Enida Informa TV y yo soy Ulises Peña. Primero, agradecer sus comentarios, también por seguir esta plataforma. No se olviden de siempre darnos like, darnos me gusta, importante para que esto llegue a más productores. Y también para que se suscriban y compartan los contenidos de este canal de YouTube de Enida Informa TV. Gracias por estar ahí. Hoy día vamos a hablar sobre la agricultura de precisión. A veces vemos que por la ciudad vuelan drones, ¿no? Con cámaras en los eventos musicales y actividades masivas, vuelan drones y toman imágenes como para una diversión. En la agricultura, esto es muy útil porque ayuda a que la actividad agraria pueda mejorar y se pueda mejorar la productividad del agricultor. Y en INIA se desarrolla este trabajo en todo el país, con la finalidad de tener más información, más exacta, y esta pueda contribuir con la mejora del cultivo y de la tierra en los cultivos. Estamos con el ingeniero Alex Agurto. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias, bien, bien aquí. Gracias por la invitación. Esperamos que la entrevista sea muy fructífera, no solamente para la parte científica, para la parte Así técnica, es. sino también para los agricultores. El tema de agricultura de precisión es una corriente que está enfocada en la agricultura 4.0 y que lo que busca la INIA es acortar esa brecha, ¿no? De acceso a la agricultura de precisión, ¿no? Así Que es. las grandes empresas tienen, pero creemos que los agricultores, los pequeños agricultores también deberían contar con este beneficio de la tecnología, ¿no? Perfecto, seguro que sí, Alex. Bueno, usted es ingeniero geógrafo, ¿no es cierto? Sí, soy ingeniero geógrafo. O sea, y acá viendo un poco el internet, lo que significa esta actividad o esta carrera es darle un uso adecuado al territorio, o sea, darle una gestión apropiada, ¿no? En base a lo que tiene, hacerlo útil, ¿no es cierto? ¿Va por ahí Sí, el tema? claro, un ingeniero geógrafo tiene la capacidad de analizar el territorio en sus diferentes aspectos, ¿no? No solamente superficiales, sino también internos y también de comportamiento, ¿no? Porque las personas hacemos actividades en el territorio. Construimos viviendas, hacemos agricultura, Así es. hacemos comercio, ¿no? Claro. Entonces, el ingeniero geógrafo justamente tiene esa línea de acción, ¿no? De Hacemos todo en el interpretar. suelo. Todo lo hacemos en el suelo. Deporte, actividad, Sí. vivienda, todo. Sí, tiene esa habilidad, digámoslo así, o sea, de expertise, de poder interpretar ese comportamiento de manera geoespacial, ¿no? Claro, ¿no? Y conocerlo es vital porque si no el suelo se complica o digamos la zona que uno puede habitar se pueda complicar. Lo importante de poder distribuir una actividad dentro de un territorio es Okay. conocer lo que el territorio te brinda. Okay. Por ejemplo, podemos tener espacios en donde una actividad se puede desarrollar una actividad agrícola, en donde se puede desarrollar una actividad minera o de vivienda, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, hay espacios, hablábamos de la gestión de riesgo, por ejemplo, en donde existe un riesgo que pueda salirse al río, ¿no? Ahí no podrías generar una Claro, vivienda, ¿no? importante, ¿no? Entonces, ese análisis territorial es lo que hace un ingeniero geógrafo y Ok, otros más, ¿no? así es. O sea, zona de derrumbes, de quebradas. Entonces, delimita la zona en la cual nos dice, en este lugar no hay que vivir. Va por ahí el tema. Va por ahí el tema. Interesante, ¿eh? Ingeniero geógrafo. Y bueno, y en INIA, tu actividad, digamos, ¿en qué aporta para cuidar el cultivo y la hectárea del productor? Hablando de un tema ya de tecnología, ¿no es cierto? Mire, nosotros estamos desarrollando la agricultura de precisión. La agricultura de precisión implica utilizar la tecnología para el beneficio del agricultor, para que él pueda optimizar sus recursos dentro de su proyecto de siembra, ¿no? Y trabajar con mapas es importante, porque tú la agricultura la desarrollas en un espacio, en un territorio, que puede ser una parcela de una hectárea o de un cuarto de hectárea, ¿no? Esa parcela tiene condiciones. Tiene condiciones que puede ser el suelo, tiene nutrientes, tiene topografía, tiene clima, ¿no? Entonces, esas condiciones son medidas con instrumentos de alta tecnología, que son los que contamos aquí en el proyecto de agricultura de precisión. Son calibrados, son modelados y finalmente sirven, ¿no? De ¿cómo se llama? Sirven de alternativa de solución para un agricultor. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, podríamos calcular los nutrientes que puede tener el suelo, cómo están distribuidos esos nutrientes, ¿no? Y eso con una imagen de dron lo podemos cuantificar, ¿no? ¿Y cómo funciona la imagen de dron, ¿no? La imagen de dron funciona
para hacer trabajos a mayores escala. Ok. ¿No? Entonces, Una justamente mayor eso, dimensión de la hectárea. claro, eso nos permite tomar decisiones ya no solamente un solo agricultor, sino en todo Para un una conjunto, comunidad. para una comunidad. Ajá. Entonces, la labor, mira, la verdad, la carrera de, como ingeniero geógrafo es una cuestión muy innata el hacer este tipo de trabajo, ¿no? Porque tiene que ver con el territorio y Okay. cómo este se está utilizando, ¿no? Okay. Ahora, para conocer lo que tiene el suelo con ese dron, ¿qué equipos usamos? ¿Qué tecnología se usa? Mire, nosotros estamos utilizando sensores que van conectados al suelo y que ahí nos permiten medir los nutrientes. Estos sensores son calibrados con una imagen, ¿no? Una imagen que te bota un valor espectral, digámoslo así, ¿no? Una imagen te da un dato numérico. Okay. Te dice, en ese punto donde tú has medido el suelo, para mí como imagen, un valor 0.6. 0.6. Y en el suelo significa un dato. Okay. Que tiene fósforo, que tiene nitrógeno, que tiene, o sea, que tiene una cantidad de nutrientes. Okay. Eso lo calibramos con la imagen. Pero por acá encuentras un lugar que no tiene esa cantidad de nutrientes. Lo calibras con la imagen. Claro. Luego o sea, lo proyectas. En un suelo hay miles de datos. Sí, diferentes. Miles de datos. Entonces lo proyectas en una imagen y de esa manera tú puedes ser más eficiente al momento de nutrir tu suelo, porque en algún lado le puedes echar un poquito menos y en otro lado va a requerir más. Eso es agricultura de precisión, tener O el sea, dato de ser más manera oportuna, preciso. ser más preciso. Pues no me lo dice, ¿no? Precisión. Precisión. Claro. Justamente utilizando estos instrumentos de alta tecnología que el ENIA cuenta, ¿no? El ENIA cuenta con una. Hemos adquirido 217 equipos, ¿no? Entonces, entre ellos tenemos drones de espectrales, drones RGB, fumigadores. Fumigadores también. También, ¿no? Entonces tenemos un. Y con equipaje. Los drones, digamos, hay una utilidad, digamos, en varios enfoques, ¿no? Sí. Fumigación, imágenes, también análisis del suelo. ¿Interno, también externo? No, ahorita nosotros en la etapa del proyecto nos encontramos en un proceso de identificar los servicios que como INIA va a ofrecer finalmente después que el proyecto culmine, ¿no? Okay. O sea, la agricultura de precisión tiene un objetivo importante. ¿Cuál es el objetivo? Brindar servicios de agricultura de precisión. ¿A quiénes? A los agricultores. O sea, yo soy un productor y requiero ese servicio, quiero que tu cámara vaya a mi hectárea, ¿lo puedo lo podríamos hacer, ¿no? Okay. Entonces, ahorita estamos identificando aquellos servicios que nosotros podemos brindar. ¿Por qué? Porque un servicio, como institución del Estado, nosotros nos tenemos que fundamentar en cosas científicas. El claro. INIA es una institución científica. Entonces, estamos desarrollando investigaciones que van a ser el fundamento y la base de todos estos servicios. Interesante. Y, ¿no? y como consecuencia, tú tienes una línea de base, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú aplicas el servicio, encuentras otras variables, ¿no? Que te permiten hacer la retroalimentación de estos algoritmos o de estos estudios y volverlos mejor, ¿no? Claro. Para que la utilización sea mucho más precisa, ¿no? Ahora, llega el dron con la cámara a la parcela del productor. Hacen el recorrido, el análisis, y el productor, ¿cómo sabe lo que obtiene? Porque hay que también saber o conocer, dar lectura, ¿no?, a esta información. Lo que estamos desarrollando es una página web. ¿Ya? Que ya la tenemos en un... La página ya la tenemos más o menos en un 70% ya okay, desarrollada. Ya. Lo que estamos haciendo es que los servicios se ingresen por ahí. Okay. Miren, el acceso de la información al agricultor hay que tener un análisis muy, muy sincero. El agricultor no tiene acceso a una página web. Claro. El agricultor no tiene muchas veces un celular de alta tecnología o de alta gama. Claro. Entonces, para eso vamos a utilizar otro tipo de instrumentos, mensajería. Okay. Porque sí o sí tiene un teléfono analógico, aunque sea. Claro. Uno que dice mamá y papá, ¿no? Y ya está. Claro. Ahí sí iba la pregunta, ¿no? O sea, hay no solamente se vuela el aparato, sino también se da al productor el diagnóstico de qué es lo que se tiene y cómo aplicarlo. Así es. Y justamente nos encontramos en ese proceso de elaboración. Como te comentaba, tenemos una página web que va a contener una base de datos y que cualquier servicio que el agricultor requiera, vamos a gestionarlo por ahí, pero vamos a brindarle la facilidad de que él tenga acceso, ¿no? Okay. Como decía, un mensaje de texto. Okay. Por ejemplo, algún ejemplo que se nos ocurre, hoy te toca riego, ¿no? Ah, ok. Un mensaje de texto que le llegue al celular y que le indique que hoy le toca riego. Ah, mire, qué bueno. Entonces, bueno, este es un ejercicio. En tiempo real, un servicio. Sí, tiene que ser en tiempo real porque si no, mira, un día que no le echas nutrientes a una planta, el impacto puede ser muy grande al momento de tener la producción final, ¿no? Entonces,
Eso se está llegando a ese nivel de precisión, ¿no? La verdad, el proyecto de agricultura de precisión tiene bastantes avances, bastante desarrollo, bastantes productos. Estamos sintetizándolos en un sistema web y esperemos culminar pues, con esta plataforma de servicios, ¿no? Claro. Alex, ¿en qué lugar está este proyecto? ¿Está en todo el país o No, solamente en una está región? en 5 estaciones. Tenemos acá en Lima, Pucallpa, San Martín, que es el Porvenir, ¿no? Tenemos en Vista Florida, que es en Lambayeque. Lambayeque. Tenemos Y Huancavelica. en Huancavelica, en en Huancavelica, Santana, en ¿cierto? Santa Ana. Ok. Ahora, en estos lugares, ¿cuál es el avance? Tú hablas de que esto es para el productor, le da un servicio, ¿no? Y en ese punto, ¿ya hay un logro? ¿Hay productores que se han beneficiado con este servicio? Mira, nosotros no podemos brindar un servicio ahorita porque estamos en una etapa de ejecución del proyecto. El proyecto tiene que culminar con los resultados, poder brindar el servicio. Es lo correcto, porque si no estaríamos, O sea, digamos, algo ya bien implementado. claro, porque si no estaríamos faltando ahí un poco, ¿no? Entonces, pero sí hay resultados. Por ejemplo, he estado en Pucallpa, estuve revisando algunos algoritmos que ya se encontraron y hay uno que ya lo estamos desarrollando, que más seguro el miércoles, jueves sale, que es una plataforma en donde el agricultor va a poder ingresar datos de la palma, ¿no? O por ejemplo de un árbol, va a poder datos de diámetro, altura y algunas características técnicas, lo va a ingresar por la web y automáticamente le va a salir el volumen de madera que puede obtener, ¿no? Un algoritmo muy, no tan simple, pero sí que dé bastante, bastante utilidad, ¿no? Entonces eso lo estamos ya desarrollando en Pucallpa. Tenemos estudios de suelo que se han hecho en Santa Ana, que también tenemos un sistema en Google RNG, que es una plataforma que la vamos a explorar mucho, en donde podemos, seleccionando el suelo, podemos saber las características que tiene el suelo, ¿no? Físicas y, ¿cómo se llama? Físicas y químicas Y que tiene el químicas. suelo, ¿no? Ahora, solo el suelo, también los cultivos también se puede ver. Estamos desarrollando, yo te estoy hablando de los productos que tenemos ahorita puntualmente, ¿no? Pero estamos desarrollando un algoritmo para saber el grado de producción de maíz y de arroz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a saber con una simple pasada del dron cuánto de arroz puede salir en una Ah, poza, una predicción. una predicción. Eso ¿Y también el tema estamos de desarrollando. plagas y enfermedades también es posible con esto? Estamos ahorita desarrollando un app ya con el celular que te permita tomar una foto en una hoja y mediante algoritmo podés saber qué enfermedad tiene esa hoja. Aquí estamos utilizando inteligencia artificial con la finalidad de que porque es un común catálogo, compara la Claro, hoja con un catálogo, ¿no? De hojitas, ¿no? Entonces la idea es que este catálogo también se retroalimente, ¿no? Permita tener enfermedades nuevas, digamos. Claro. Entonces uno con su celular, ¡pac!, toma una foto, entra a tu sistema y con eso puedes saber qué enfermedad está teniendo esa hoja, por ejemplo, Claro, si es que la tuviera, ¿no? Solo con la foto. Solo con la foto. Qué bien. Ahora, dice acá el plan que usted nos ha enviado es que mejora la productividad, reduce costos y Claro. también mejora la sostenibilidad del campo, de la actividad agraria. ¿Esto es posible con lo que brinda la cámara? ¿Se logra esto? Mira, yo les voy a decir una cosa. Tener los datos es importante para todo eso. Sea por una cámara, sea por un sensor, sea por un dron, sea por el medio que podamos tenerlo, ¿no? Hoy la tecnología nos permite tener mayor acceso a la información y en tiempo real, ¿no? Entonces, con datos tú puedes tomar decisiones de manera eficiente, oportunas y eficaz. Entonces, la idea de este... Buenos verbos, ¿ah? ¿Eh? Oportuna, Eficiente y eficiente eficaz. y eficaz. Claro, ¿por qué? Porque la agricultura de precisión trata de eso. Claro. Si nosotros actuamos de manera inmediata, la plaga no ataca a nuestro cultivo, por lo tanto nuestra producción va a ser mejor. Así es. Si nosotros sabemos en qué momento aplicar una cosa o otra cosa, porque tenemos el dato, nos va a ayudar a predecir de mejor forma las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos con nuestro proyecto. Yo creo que se alinea mucho a los conceptos que la INEA busca, que es la innovación. Y nada, Y encaja recorrer el campo, perfectamente, ¿no? recorrer el Encaja campo. perfectamente, ¿no? Con la Alex, ya innovación. para terminar, el productor sabe esto, estamos llegando al productor para que sepa, digamos, que hay este trabajo en INEA en favor de ellos. Mira, hay algunos avances que ya se están comunicando al agricultor. Hay agricultores que a veces vienen y nos piden servicios.
pero como te digo, estamos en una etapa de ejecución del proyecto, por lo tanto no es tan fácil brindar los servicios, hay que afinar bien los datos que tenemos, ¿no? Pero vamos a entrar en una etapa en donde ya estos productos con una página web, con un sistema ya computarizado, con servicios claramente identificados, vamos a difundirlos al agricultor de manera masiva. O sea, primero es la implementación y luego Sí, viene la convocatoria, la convocatoria de manera la masiva. difusión del evento, ¿no? Sí, calculamos que para mayo, abril, mayo, por ahí estaremos en una campaña masiva en donde nuestros técnicos van a ir a difundir las herramientas que ya tenemos, ¿no? Claro, Entonces, Pero ya consolidada, ya consolidada, claro. ¿no? Ya en una plataforma, ya con algún ejercicio que te permita visualizar lo que te va a dar como información, O ¿no? sea, van a preparar bien el terreno Sí. para salir a campo y darle un servicio óptimo al productor. Al productor. Esa Perfecto. es la idea. Listo. Alex, un gusto, ¿eh? Y el No. trabajo, suerte, lo que va a venir y estamos seguros que se va a lograr. Y estamos atentos a lo que ocurra en cada región con este tema de la inteligencia en la No, agricultura. muchas gracias por la invitación. A medida que vayamos teniendo más logros, sería importante también poder difundirlos por este medio. Creo que eso va a ayudar mucho a que el agricultor también conozca y que obviamente el INIGA se posicione en una, que tenga un posicionamiento que indique que estamos innovando las cosas, ¿no? Que la agricultura se está innovando, ¿no? Desde el INIGA, Listo, gracias, mi ¿no? suerte. Gracias. Muy bien, entonces en todo el país, INIA desarrolla también trabajos de agricultura de precisión para tener datos más precisos y que pueda ayudar al productor a mejorar su hectárea y cuidar su cultivo. Estamos en el YouTube, estamos en el Instagram, estamos en el Facebook, en el X y también estamos en el TikTok. Búsquenos como INIA Perú. Con expertos de Chile, Colombia, Argentina y Perú, el INIA desarrolló el simposio Conocimientos Ancestrales para el Manejo de los Recursos Hídricos, con motivo de celebrar el Día Mundial del Agua, que se celebra todos los 22 de marzo. El evento tuvo como fin conocer y valorar las técnicas ancestrales en la gestión del recurso hídrico para poder definir tecnologías que permitan conservar la calidad y la disponibilidad de este vital elemento. Lo que buscamos ahora es revalorizar y dar énfasis a lo que son las tecnologías ancestrales ligadas a lo que es el manejo de recursos hídricos, porque como bien dijeron en las ponencias, pues muchas veces nos enfocamos únicamente en las tecnologías actuales y dejamos de lado la parte cultural, la parte socioeconómica, ¿no? Entonces, la idea de darle ese valor a las tecnologías ancestrales, a los conocimientos que antiguamente los peruanos y en general las personas consiguieron, pues nos permite no solamente acercarnos al poblador, sino también darles una herramienta que ellos ya conocen. Entonces, la intervención va a ser mucho más fácil, sería mucho más llevadero y podríamos tener mayor alcance. Sucede que a nivel cultural, años atrás ya hemos conseguido soluciones. Soluciones que no solamente van a nivel técnico, a nivel infraestructura, sino también a nivel ecosistémico, a nivel que uno engloba los saberes ancestrales, engloba la parte cultural, valga la redundancia. Entonces la idea es de que ahorita nosotros volteemos y veamos, ok, ¿qué soluciones ustedes tienen? ¿Cómo podemos mejorarlas? Tenemos ahorita tecnologías nuevas constructivas, ¿cómo podemos aportar a ello? Ahorita estamos en un proceso de cambio climático. Entonces, mañana más tarde, e incluso más ahora que luego, vamos a tener problemas de estiaje, problemas de sequías prolongadas. Y no solamente eso, ¿no? Sino que vamos a ir al otro extremo también. Zonas en donde hay mayor precipitación, altas intensidades, van a generar degradación de los suelos, va a generar que se pierda la calidad de los suelos y podamos tener una merma en la agricultura, merma en la parte ganadera, merma en la parte de abastecimiento de agua. Entonces, va a ser muy, muy relevante que siempre tengamos el foco en el agua como un elemento integrador, no solo a nivel físico, sino también cultural, socioeconómico. Entre los temas que se analizaron figuran metodología de mapeo detallado de ecosistemas, infraestructura natural para reducción de desastres naturales, arqueohidrología en la Cordillera Blanca, entre otros de importancia.
El evento fue inaugurado por el jefe del INEA, Jorge Ganosa Roncal, quien aseveró que una buena gestión del agua proporciona alternativas de solución frente a conflictos sociales. Acá instituciones como INEA, una institución innovadora, nosotros la Universidad Agraria, como académicos e investigadores, estamos, digamos, en conjunto, luchando nosotros para poder, digamos, buscar ese bienestar, esa gestión, y podemos tener nosotros el agua, digamos, una distribución más equitativa, ¿no? Buscar ello. ¿Cómo cuidar? Esa es una gran pregunta y es un desafío que todas las instituciones estamos, digamos, esforzándonos a cuidar ese agua. Y ese cuidado viene esa palabra, gestionar el agua. Una adecuada gestión es justamente identificar todos los actores, los usos, y esos usos hay que darlo eficientemente, ¿no? Gestor agrario, el gestor industrial, poblacional, nosotros, y nosotros debemos ser conscientes y cuidar el agua, cada gota, que cuando nosotros abrimos nuestro cañito, a veces pensamos, ah, bueno, el caño es que no es el agua, pero vemos de dónde viene el agua y hay que cuidar ese recurso. La idea es revalorar esas tecnologías, mostrar qué investigaciones están realizando, mostrar qué actuaciones ya se vienen ejecutando. Tenemos experiencias que los doctores, los ponentes van a poder comentar, experiencias que se han desarrollado en Ancash, en la zona de Ayacucho, en donde ya se han restaurado pochas prehispánicas y que ello ha permitido incrementar la disponibilidad hídrica en épocas de estiaje. Entonces es importante darle la relevancia, de repente no para ahorita decir tengo una nueva tecnología, pero sí para ahorita revalorizarla, darle importancia, mostrarla y mostrar justamente el impacto positivo que puede llegar a tener. Nosotros como académicos, ¿no? Efectivamente, proponemos de que las instituciones, en todo caso los entes de gobierno, estemos más relacionados con nosotros en la parte académica, porque desde aquí salen, digamos, las enseñanzas, vemos las investigaciones, todo, y eso aplicarlo en la realidad. Entonces los señores tomadores de decisiones, entonces nos involucren. Y yo creo que ahí vamos a poder tener, digamos, un mejor distribución del agua, ¿no? Bicentenario del Perú 2024. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Eddie Montalbán también, igual el día de ayer nos acompañó. Lucinda Tafur, que nos sigue desde Amazonas. Y Wilder. Entonces, agradecerles, pues, por el interés que tienen para las transmisiones que hacemos todas las semanas. Saludarlo a Hugo. ¿Qué tal? A ver, Hugo, adelante, por favor. Saludarlo a Hugo también, igual, de mismo modo, compañeros. El día de ayer hemos estado presentando, hemos estado ayer con la ponencia de Hugo. Entonces, pedirles, por favor, a quienes están ya conectados. Ahí está, te manda saludos Cristian Saavedra, te dice éxitos, ingeniero. Usted es su héroe, dice. Bueno, pedirles pues a todos los participantes en nuestra sala a dejar sus datos. Ya saben, estamos viendo las posibilidades pues de que en el transcurso del año podamos entregar alguna especie de constancia o certificado por la asistencia en este tipo de charlas. Pero para ello necesitamos hacer el seguimiento. Bueno, entonces, por favor, invito a todos los participantes en la sala que dejen su nombre y apellido completo, su DNI, número telefónico en la medida de lo posible y un correo electrónico, ¿no? Como les digo, esto a fin de poder hacer el seguimiento para ver la participación, sobre todo, que nos gustaría también conocer el impacto que estamos teniendo como proyecto. Bueno. Esperamos, ingeniero, un par de minutos para ver si ingresan más participantes. ¿Qué le parece? Mientras haya más participantes, yo creo que es mejor. Ya, listo. Mientras tanto, ingeniero, coméntenos. Por si acaso ya tenemos la transmisión en vivo en YouTube. Bueno, el tema de hoy, basa en lo que es los complementos
alimenticios y la suplementación alimenticia que generalmente es importante realizarla teniendo en cuenta las épocas del año, las zonas y situaciones muy particulares que son considerándolas como excepcionales para hacer una suplementación alimenticia con el objetivo después de mantener, digamos, los estados reproductivos y productivos del ganado de manera, digamos, satisfactoria y que le reditúen, digamos, ganancias al pequeño productor o al mediano productor caprino, ¿no? Eso es lo que perseguimos con esto, ¿no? Y de tal manera de que también asegurar de alguna manera en esto del bienestar animal, o sea, que la cabra, pues, no tener un animal, pues, es como flaco, delgado, ¿no? O demasiadamente obeso, que eso generalmente no sucede, ¿no? Porque siempre nos está faltando la comida. Y la comida siempre ahora está cara. En este caso, si queremos suplementar, hacer una ración a base de concentrado, o sea, el maíz, la torta de soya, el pecho de trigo, eso pues resulta caro y hay que ver en qué momento lo vamos a utilizar y a qué tipo de ganado, ¿no? Y dependiendo cuáles son los objetivos que nosotros perseguimos con la producción, ¿no? Y entonces nos queda, digamos, para producir carne, leche, mejorar lo que tenemos en el bosque seco y eso pues esa alimentación lo consigue, digamos, o sea, la cosecha, el diente, la boca del animal y esa alimentación tiene que ser lo más balanceada posible, para que el ganado pues siga produciendo, ¿no? Y en años secos esto es más crucial, ¿no? Entonces, pero no nos preparamos, o sea, no guardamos comida para estas épocas. Por ejemplo, el año pasado hemos tenido un año de abundante lluvia, ha habido comida, pero no hemos guardado, pues, ¿no? Y ahí seguimos como quien dice pelando las mismas papas. Habría que ver por qué es eso, ¿no? Falta Eso, pues ingeniero, justo ahora que ya pues vemos que el clima se está poniendo un poquito complicado para la ganadería, para la apicultura, para la agricultura en general, genera una preocupación, ¿no? Y yo creo que el tema de hoy que vienes a presentarnos sobre los complementos y los suplementos va a ser de bastante ayuda. Ingeniero, un favor, ¿puedes presentar tus diapositivas? ¿Puedes ponerlas en modo presentación para dar inicio? Bueno, mientras tanto, yo te voy Modo de presentando. presentación. Modo de presentación. Muy buenas tardes con todos los presentes, quienes nos acompañan a través de las diversas Modo de plataformas de presentación. línea. Les saluda Joaquín Amén, ingeniero zootecnista de profesión. En esta oportunidad les doy la bienvenida a la presentación de la capacitación virtual Suplementos y Complementos Alimenticios desarrollada por el ingeniero Héctor Escobar, quien es nuestro transferencista, nuestro especialista en transferencia y tecnologías allá en la región Piura, en la Estación Experimental del Chira. Esta sesión se lleva a cabo en el marco del proyecto PROCAP, mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia de tecnologías para el manejo sostenible de la ganadería caprina, que como parte de sus actividades de investigación y transferencia de tecnologías busca fortalecer estas actividades para la mejora de la competitividad de los pequeños y medianos productores de ganado caprino. El proyecto contempla la ejecución de cuatro componentes, mismos que beneficiarán a más de 13.000 pequeños y medianos productores caprinos en las nueve regiones donde el proyecto tiene intervención por un periodo de 4 años. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Héctor Escobar, es ingeniero zootecnista de la Universidad Nacional de Piura. Él cuenta con más de 30 años de experiencia laboral en la elaboración y desarrollo de proyectos pecuarios y de extensión ganadera, con un enfoque integral de manejo sostenible de los sistemas productivos en las zonas de sierra y bosque seco de la provincia de Morropón, Piura, y la Sierra Norte de Lima, donde es Nor Yauyos. Ha trabajado en instituciones privadas como el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, el CIPCA, el Instituto Rural Valle Grande, IRBG,
Heifer International Perú, entre otras. Es autor y coautor de anuales y boletines técnicos relacionados con el manejo pecuario y medio ambiente, y actualmente desempeña el cargo de especialista en transferencia de tecnologías de línea en la estación experimental El Chira Piura con el proyecto Caprino. Como ustedes ven, no tenemos a un especialista mejor preparado para el tema del día de hoy. Ingeniero Héctor, la sala es suya, tiene 40 minutos. Por favor, invito a todos los participantes a dejar sus datos para nuestro registro. Y del mismo modo, al finalizar la ponencia, el ingeniero Héctor, sus preguntas y sus interrogantes para ser atendidas. Adelante, ingeniero Héctor, por favor. Bien, buenas tardes a todos y a todos los ganaderos, ganaderas que día a día están en manejando, cuidando el ganado y realizan esta tarda, esta tarea que realmente es importante porque es como parte de la seguridad alimentaria de las poblaciones en las cuales, digamos, que se realiza la crianza, ¿no? La leche, la carne de los caprinos son alimentos importantes para la salud y la nutrición de la población. También a los profesionales, a los técnicos que están presentes, un saludo y también desearles pues que participen, digamos, esto no es una cosa de que yo, sino también de ustedes, sociabilizar las experiencias y de eso se trata, ¿no? Una exposición, uno es de compartir como una suerte de tertulia que vamos a tener aquí. Y todos vamos a sumar, ¿no es cierto? Y las experiencias que tengamos, digamos, muy brevemente poderlas, digamos, compartir a manera de comentarios o también haciendo algunas preguntas, ¿no? Nada, voy a comenzar con la exposición y lo que voy a presentar aquí son parte de la experiencia, digamos, que se vive, las imágenes también son de la región, en este caso de Piura, la mayoría, y que nos presentan, nos indican de cómo el ganadero, digamos, desarrolla su ganadería, los problemas que tiene, y no quizás vemos que quizás por falta de manejo, cómo las tecnologías que nosotros podamos estar brindando, cómo van innovando, por qué no las van innovando. Y entonces había que investigar, digamos, cuando uno dice una cosa y el productor no la dice, de repente es porque su economía no le da o tiene algunos otros problemas, como a veces digo, nadie sale más de la olla, solamente la cuchara, ¿no? Entonces voy a iniciar con la exposición y espero pues que sea, digamos, del interés de todos. Como contenidos, vamos a, como dice el título, los complementos alimenticios y la alimentación suplementaria y finalmente unas conclusiones, ¿no? ¿Qué concluimos de esto? Ahí están los complementos, bueno, dice, son compuestos que ayudan a fortalecer pues, los nutrientes que puede estar faltando en una dieta o en el organismo, ¿no? Que, lo digo, por ejemplo, a veces nos confundimos con complemento o suplemento. Y hay una diferencia ahí, porque entonces yo puedo estar, me ayuda a este complemento, me ayuda, dice, a ponerle lo ideal, lo que le falta, ¿no? Entonces, un ejemplo sería de que la comida, pues, está simple, ¿no? Y bueno, tú comes comida simple, todo, y ahí falta la sal, el yodo, ¿no? Entonces, al yodar ahí. Y por eso tienes una mala digestión. Entonces, ponle yodo, pues ahí la sal y eso ya se va a complementar. Puede estar faltando en la dieta el organismo. Y estos complementos, por ejemplo, son, están generalmente importantes, son en caso de las vitaminas, ¿no? Siempre estamos hablando de la aplicación de las vitaminas.
la A y D, que es antes de del empadre, los primeros meses de gestación, los últimos meses de gestación en los cabritos, ¿no? Que son importantísimos. La vitamina A, por ejemplo, es una vitamina que cuando vemos la falta, por ejemplo, produce en el ojo, y se ponen los ojos llorosos, o el ojo blanco, ¿no? Entonces, probablemente estamos frente a un problema de la vitamina A. La vitamina D, ¿no? Que es importante también para el desarrollo óseo y también para la asimilación del calcio. Ahí tenemos la vitamina calcio, fósforo y vitamina D, como la Santísima Trinidad que se conoce. Entonces, esos son importantes. La vitamina E también, que es importante porque también tiene que ver con la reproducción y tiene que ver con procesos también enzimáticos, ¿no? Entonces, eso. La vitamina B también, que es importante, y la vitamina K, bueno, estas últimas, se sintetizan en el rumen, ¿no? Con un animal que está consumiendo pasto verde, pues no es tan necesario agregar la vitamina B. Pero si hay estados patológicos, por ejemplo, como una garrapatosis o problemas de alguna hemorragia, parto distóxico puede haber, entonces tenemos que aplicar la vitamina A, o en caso que haya hemorragia, la vitamina K. Los minerales, en el caso del calcio, pues el calcio y el fósforo desempeñan funciones muy importantes como para la salud ósea, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tener muy presente. Y ahora, los pastos que estamos, digamos, están desarrollando en este caso en el bosque seco son escasos. Parece que han disminuido, digamos, el nivel, digamos, de porcentaje. Necesitamos hacer un estudio sobre esto para ver la calidad nutritiva en cuanto a fósforo, proteínas, y nutrientes, energía que tienen estos pastos, ¿no? El yodo, es fundamental porque produce su falta, digamos, produce el bocio, ¿no es cierto? Anteriormente, en dos exposiciones que escuché, que había un señor que sus cabritos nacían con este problema. Esa es una falta que puede estar dándose porque los suelos, digamos, no son bajos en este microelemento importante. O digamos, no se está suministrando debidamente en la dieta, ¿no? Entonces, o en todo caso, también en esa zona podríamos. Acá no tenemos las plantas, las que interfieren, ¿cómo se llama? En la producción de yodo, ¿no? Que son plantas bociogenéticas, ¿no es cierto? Que tienen algunos compuestos ahí que interfieren en la producción de yodo, y eso afecta, pues, la producción de tirosina, y se produce una hiperplasia de la glándula, ¿no es cierto? La glándula tiroides. Entonces, pero aquí quiero decir, porque también se puede ser por un problema congénito, pero cuando hay problema congénito, se va a diferenciar de que solamente el mal se ve, digamos, crecimiento en la papada acá, y no, por ejemplo, en lo que es las partes que nacen con poco pelo o pelo muy suave, ¿no? Entonces, cuando hay eso, es falta un ayudo de un problema nutricional. Y generalmente hay mortalidad perinatal en los cabritos, pero cuando cuando es un problema congénito, normalmente no sucede esto, ¿no? Después, el cloro, el sodio, pues son también para la digestibilidad, digamos, ayudan a la digestibilización, el cloruro de sodio, por ejemplo. El magnesio también, que es hipomagnesemia, que es una falta del fluido, digamos, que cuando carece, digamos, este elemento, digamos, en las raciones o en los forrajes. Entonces, produce este problema. En el cobre, lógicamente, que también es importantísimo porque su falta va a producir la anemia, ¿no? Y el selenio, que es importante en lo que es la síntesis de vitamina E,
y también lo que es el desarrollo de, de los músculos, y entre otros, ¿no? Su presentación de estos productos puede ser como líquidos, en el caso ahí tenemos las vitaminas, ¿no? Y puede ser también en forma de gránulos, ahí tenemos en el caso del baldecito, es una sal mineral, ¿no? Que es el Suplamin, ¿no? Que bueno, eso viene de, según la marca, varía la composición nutricional, ¿no? Y luego tenemos en forma de bloques, ¿no es cierto? O barras, ¿no? Este bloque de sal no es un bloque de nutricional como que se ha venido trabajando, sino que contiene sales minerales. Lo estamos ensayando, lo he preparado ahí, lo he puesto, pero estamos haciendo a manera de puesto de ejemplo. Vamos a hacer una investigación y ahí se está utilizando lo que es el superfosfato dicálcico, el carbonato de calcio, la sal común. Estoy utilizando una premezcla y la ceniza de leña y lo que es el cemento, casi en porcentajes que van, en el caso del cemento, un 13%, la ceniza también está en un 13%. Y el superfosfato dicálcico también está en un 32%, el carbonato son los que tienen más porcentajes, y lo otro es también ahí lo que es la sal común, ¿no? Que está en un 18%, entonces mira, es una dureza y esto a veces lo más difícil es, y tiene también la pajilla de arroz, o como para darle una mejor consistencia, y está saliendo bien, tiene también consistencia, entonces esto amerita ya a hacer una investigación y cuál es la estrategia, digamos, acá es de que el caprino, igual como lo está al costado, es un bloque de sal, lo puedan lamer, pero acá es un contenido de mayor variabilidad, si quiere, de nutrientes, ¿no? En cambio, está la sal nomás, sal, está el sodio, el cloro, pero acá vamos a tener el calcio, fósforo. Y otros minerales, ¿no? Entonces, eso es importante, investigarlo, dado que ahora, como más adelante vamos a ver, se está viendo que hay una gran deficiencia de sales minerales en en organismos de los caprinos, y eso está también como una causa de los abortos que se están presentando. Son abortos por causas no infecciosas ni parasitarias, sino por causas, nutricionales, ¿no? ¿Y cuál es el, no sé, que, por ejemplo, el kilo de ahí de una sal comercial, una sal, está en lo mínimo está en 10, 12 soles, mientras que acá el costo por kilo de sal, en este caso del bloque, está en 4 soles, 3.8 está costando. Entonces, y eso por un tema de costo, por un tema de viabilidad, ¿no? Es importante desarrollar esta investigación, ¿no? Se ha aprobado, lo aceptan bien las cabras, pero necesitamos ajustar muchas cosas ahí y eso va a ser un motivo de investigación, para ponerlo, digamos, al servicio de los productores. ¿Sí? ¿Qué importancia tienen los complementos alimenticios? Por ejemplo, como habíamos visto, ya lo comenté, en las prevención de enfermedades carenciales y metabólicas. En este caso, ahí tenemos un problema de aborto. Eso ha sido el mes del año, el 2000, en abril del 2000, 2023. Había pasto, pero el ganado venía de una preñez, de una insuficiencia de alimentos, ¿no? Entonces, habían esos problemas de abortos. Bueno, se corrigieron varios por el tema de haber aplicado, digamos, en líquidos, a base de vitaminas y minerales, sobre todo con contenido de calcio y fósforo, ¿no? Y selenio.
Luego, por ejemplo, aquí tenemos, en este caso es la deficiencia de yodo, ¿no? Entonces ahí tenemos el abultamiento generalmente que se ve en la papada, hablando, pero también hay casos en que la vacuola hepática u otros parásitos también producen vendría a ser un signo, ¿no es cierto?, del crecimiento. Entonces habría que también ahí tener cuidado en la identificación si se trata de bocio o se trata de un problema parasitario. Pero acá en la zona de Piura, los suelos parece que no tenemos problemas y no tenemos estas plantas bociogénicas y que puedan estar causando este problema. No hemos tenido ese problema. Y entonces por ahí pero de todas maneras es importante, digamos, adicionarlo y tener mucho cuidado en la adición de lo que es el yodo, sobre todo, ¿verdad? Tenemos también ahí lo que es este problema de la ceguera, ¿no? Produce una caracterización de los tejidos, ¿no? Ahí tenemos el ojo blanco que se le llama. Normalmente, pues es una enfermedad que se puede deber a la falta de vitamina A, pero también hay otros problemas, digamos, que son físicos, por el caso que se puede hincar los ojos con alguna espina o también con alguna hierba, o en todo caso, los corrales muy sucios, hay mucha producción del gas amoníaco y produce eso. Normalmente cuando está, digamos, esto en inicio, digamos, hay que aplicar la vitamina A, pues, en dosis correctas y con los implementos correctos, en el momento adecuado también. Y algunos acostumbramos a utilizar el agua como una salmuerita y eso la ablanda, la costra, digamos, que tiene, ¿no? Y eso se desprende. Yo uso también lo que es la miel de tierra o la miel de palo, que también me da resultados. Aquí tenemos un problema, esta cabrita. Esto fue en el mes de abril, no sé, del año 2022 también, y entonces estaba en un estado, digamos, de condición corporal, pues, quizás 2, 2.5, no sé, no le vemos la. Entonces, el productor me dijo, no, no, no hay que dejarla morir, dijo, hay que aplicarle esto, o sea, no es un tratamiento. Entonces, ahí le estamos aplicando productos a base de calcio y de fósforo y un complejo de vitaminas, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver que esta cabra se recuperó y está preñada, ¿no? Entonces, para que el productor, cuando uno digamos, pone amor, pone interés y se aplica, digamos, en el momento adecuado, en el momento oportuno, con dosis correctas, con los equipos correctos. Por ejemplo, algunos aplican con una aguja de la 14 por media pulgada y el producto dice aplicar de forma intramuscular profunda y eso no está haciendo efecto, no está siendo correctamente aplicado y por eso a veces no dicen no hace efecto o es malo el producto y ya otra vez no lo hacen, no lo practican, pero es por una mala práctica, digamos así. Ese es un tema de raquitismo. Vamos a ver, no es ostomaliacia, sino es un problema de prácticamente de raquitismo, por deficiencia lógicamente, que es de minerales y de energía, ¿no? Después, nos ayudan a prevenir lo que es la ostomaliacia, raquitismo, la toxemia de la gestación, la ceguera. Pues la toxemia de la gestación es una enfermedad también relacionada con un desbalance, digamos, en cuanto a energía y también a los minerales, ¿no es cierto? Entonces, y hay otras enfermedades que son generalmente de tipo metabólico. Problemas reproductivos también podemos tener, ¿no es cierto? Ya lo mencionamos, y el mejoramiento de la producción, ¿no es cierto? Porque aplicar, digamos, productos en su momento adecuado, en su momento, vamos a mejorar la producción del ganado. Entonces, ya sea en el incremento de peso o en la fertilidad, de tal manera de que tenemos nosotros cabritos logrados para convertirlos, digamos, posteriormente venderlos y convertirlos, pues, en lo que más nos gusta, el dinero, ¿cierto? Y que eso es un y que ahora vamos a ver lo que es la o es un suplemento.
Los suplementos suplen, sustituyen una deficiencia dietética alimentaria de la ración ingerida mediante la adición de suplementos ricos en energía y nitrato. Vamos a poner un ejemplo, tomando lo que hice primero. Por ejemplo, ya tenemos el complemento, que era la sal. Ahora yo tengo, como nos gusta ahora comer, no ponemos las menestras donde hay el calcio, el fósforo y otras vitaminas que también hay ahí. Está un arroz con pollo, nada más. El arroz con pollo y quizás por ahí una chicha de estas de morada de sobre, ¿no es cierto? No hay vitaminas, no hay minerales ahí. Entonces, yo digo, esta dieta está suplementada, está incorrecta. ¿Qué voy a hacer los suplementos? ¿Y qué hacemos? A ver, vamos a poner las vitaminas, las verduras son, pues, el caso del repollo, coliflores, son ricos en minerales. Entonces, hacemos una salada de verduras, ¿no es cierto? Porque para suplir, digamos, deficiencia en el organismo, que a veces ahora, por ejemplo, todo el mundo anda con dolor de huesos y vamos al médico y nos dice, estás con osteoporosis, estás con artritis reumatoidea o no sé qué otras enfermedades hay, que algunas quizás las estamos inventando. Entonces, eso es la suplementación, me suplemento, me falta a mí poner ese plato de verduras donde me va a complementar, suplementar, digamos, la ración y para mantener, pues, el buen funcionamiento de mi organismo, ¿no? En el caso, pues, de lo otro, por ejemplo, como en el caso de un sistema de crianza extensivo, el ganado, sale, digamos, a recorrer grandes distancias, sobre todo cuando la época seca. Entonces, de tal manera que ahí se produce, pues, un desbalance energético, ¿no? Entonces, el ganado, en esas 8 o 9 horas que recorre, digamos, no consigue, digamos, recuperar esa energía que gastó y solamente la recuperó en tres cuartas partes, o sea, el 25% de energía está faltando. Quiere decir que si necesita esa 100 gramos de energía, esa cabra que está en producción, digamos, en primeros meses de gestación, y solamente consiguió 75, 25 le estaba. La otro 25, ¿de dónde lo va a sacar? De sus reservas. Y ahí conviene el problema, ¿no? Viene el problema de subnutrición. Entonces vamos a tener problemas de repente con abortar, de repente eso no va a tener una buena lactación posterior, o las crías van a ser débiles y vamos a tener muertes perinatales. Todas esas cosas se derivan de estos problemas, ¿no? Entonces, ahí tenemos que son suplementos ricos en energía, nitrógeno y minerales. Aquí tenemos la flecha, ahí estas cabras están esta que le llamo esta caratita, está, digamos, en lactación, están criando cabritos. Entonces, es una cabra que está, digamos, poco delgada, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto por qué? Porque está lactando, ha bajado de peso, lógicamente. Y necesita energía, necesita minerales. Si nosotros no le proporcionamos, vamos a estar esta cabra va a seguir perdiendo peso y posteriormente no va a tener una buena, digamos, producción, ¿no? Una buena gestación y también va a incidir negativamente en lo que es la futura lactación, ¿cierto? Generalmente nosotros vemos la condición corporal en el caso de las cabras, lo vemos ahí en las vértebras, ¿cómo se llama? Lumbares, ¿no? Entonces, aquí cuando es las apófisis espinosas, por aquí están las apófisis espinosas, las vértebras lumbares. Entonces, aquí esto, cuando ya tú lo tocas, pues, y está como cuchillo, cuando está menos, por lo menos no están muy puntiagudas, encuentras algo carnecita, algo de grasa, pues tendrás una condición, esta tendrá una condición de 2.5, ¿no es cierto? Entonces todavía no está, pero debemos de intervenir aquí, separar todo el ganado que tiene estas condiciones, que las más delgadas, y suplementarlos ahí, ponerle, digamos, un pequeño, digamos,
quizás con los mismos con productos que hayan guardado en el bosque, el algarrobo, el charán, que son productos que más adelante vamos a ver en una tabla que tienen bondades nutritivas. Entonces podemos o aplicar algún producto pues, en forma de líquido, vitaminas y para recuperar ese animal y evitar de que siga produciendo leche y que siga criando el cabrito. ¿Y cuáles son los suplementos que nosotros tenemos? O sea, que están más accesibles. Nosotros tenemos que ver que estos suplementos, por ejemplo, sean de bajo costo, que estén a la mano y que se puedan conseguir en cantidad. En el caso de los concentrados, nosotros el año pasado hicimos por lo menos una dieta de mantenimiento, utilizamos la hoja de zapote en un 30%, no recuerdo, el faique, la semilla del faique, la semilla del charán. Hicimos la taralla de maíz, creo que también molimos y le echamos la melaza a la hoja de zapote y unas sales minerales ahí. Entonces, en un porcentaje de 0,5%, igual que la sal, y lo apreciaron muy bien los animales. Entonces, eso lo podemos tener de forma barata ahí, entonces, porque un concentrado ahorita no pasa de 220, en lo mejor de los casos, ¿no? Y conseguir niveles, si queremos tener niveles de raciones con niveles de proteína de 20%, energía 50%, que son las ideales para las cabras en gestación o que están, digamos, lactando. Eso es costoso y tenemos también que ver si está al alcance de nuestro bolsillo o si responde, digamos, este gasto que te estamos haciendo, responde en la producción, ¿no? Tenemos los compuestos a base de vitaminas y minerales, ¿no? Ahí tenemos, lógicamente, el producto que es un suplamín, este es ganador, ¿no? Ahí tiene vitaminas de A, D, E y todo lo que es de la B hasta la Z, creo. Aminoácidos, ¿no? También tiene la lisina, metionina, la que son importantes también en lo que es la síntesis de proteínas y todos los residuos industriales. Ahí tenemos el algarrobo, el bagazo de algarroba, ¿no? Pero este bagazo de algarroba, cuando se produce ahora ya tan en forma de ya tecnificada, o sea, con prensas, ya no sale tan nutritivo, digamos, mientras que cuando se hacía la prensa con botellas o con cualquier otro implemento, esto quedaba, digamos, la goma, digamos, que es una proteína ahí de la semilla y eso era mejor, ¿no? Después tenemos ahí la semilla de charán. La semilla de charán tiene 5 o 8% de proteína. El año Cuando había la época seca, estuve por la zona del Alto Piura y la señora me había sacrificado un cabrito y estaba con grasa, estaba gordo, pero si todo está seco, lo verán, no alcanza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Me dice, este ganado se está yendo al cerro a comer charán. Imagínate, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros la fuente de alimentos baratos y que puedan, digamos, suplir, digamos, una serie de necesidades nutritivas que tienen los cabritos y que nosotros, digamos, nos están faltando y que tenemos que comprarlas en otro sitio y caros para poder tener el ganado ahí, ¿no? Hacerlo producir. Después acá los cabritos, ahí fue la pajeniza, o sea, el paja de arroz tratada con melaza y se pone en agua con ceniza, ¿no? Con un pH de 9, ¿no? Y se le pone, digamos, melaza, imagínense. Pero tal vez la melaza le da un poco de energía, le da palatabilidad, pero la paja es un producto que tiene mucha, digamos, lignina. Y más ahora, por ejemplo, llevar este subproducto desde el Valle de Chira hasta allá cuesta mucho, ¿sí? Y costaba un sol el kilo de paja ahí llevar, porque traía de Chiclayo en forma de pacas. Y eso es caro, y además lo que me aporta será nada más como para que no se le pique la muela a la cabra, nomás ahí, pues, pero lo comen, mírame. Entonces, de todas maneras, a falta de pan, buenas son las tortas, dicen, ¿no?
Después tenemos ahí el producto de la melaza, ¿no? La melaza sí, pues es un producto energético que da palatabilidad y sirve, digamos, también para disminuir el polvo generalmente en las raciones que son de polvosas, ¿no? Y lo conseguimos barato, ¿no es cierto? Aunque últimamente estuvo caro. Y lo otro es la algarroba, ¿no? La algarroba, ahí tenemos nuestro famoso fruto que es del árbol bandera, que ahora, por ejemplo, tenemos que hacer digamos, generalmente los piuranos, a ver, porque este es el símbolo. Un burro, un perro lobo y el algarrobo son los símbolos de y su y su y la y la, su, su, la señora vendiendo su chicha. Ese es el símbolo de Piurano, ¿no es cierto? Y el algarrobo, y es un producto que es consumido por todos, ¿no? Entonces, y tiene gran cantidad de vitamina E, por eso los animales cuando comen algarroba, están con el pelo brilloso. Todo animal, sea el equino, el caprino o el vacuno, come algarroba y el pelo se le pone brilloso. Y además, en el tiempo de lo que es llegado que va a dejar el empalme, aumente el líbido, en los machos, y eso está comprobado. Y algunos, pues, la algarrobina también se la venden como un producto afrodisíaco. Entonces, pero la algarrobina pura hará efecto, porque la que hacen comercialmente, la mitad es azúcar y la mitad creo que es algarrobo. Así es. ¿Cuándo suplementarla? Decía que en años, por ejemplo, con secos, donde falta la comida, ¿no? Entonces ahí tenemos que salvar el ganado, ¿no es cierto? En zonas geográficas, lógicamente que hay problemas de suelo, problemas de pastos que se están perdiendo, igual nos están perdiendo aquí en Piura, en bosques secos, nos están perdiendo algunas gramíneas que son de importancia forrajera, como es la paja calaverita, y eso hay que recuperarlo, ¿no? Entonces, allí hay que recurrir, cuando las cabras, por ejemplo, están en parición, o son animales, digamos, que se han dejado como pie de cría, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que recurrir allí. ¿Y qué debemos considerar, ¿no es cierto? Lógicamente que tiene que ver también con la parte de lo que yo voy a obtener, ¿no es cierto? Con mis animales, ¿no? Está relacionado si es entregar un buen producto calidad a la población, sea leche o carne, o también vender buenos animales, ¿no? Entonces, eso está. Entonces, aquí tenemos ahí un grupo de cabritos. Solamente estos cabritos le traen hierba de la chacra, ¿no es cierto? Paja, esas paja. Entonces, allí, mire, ¿no? Están comiendo ahí, entonces, cabritos. Necesitan, digamos, suplementación, o sea, para que crezcan rápidos. Los cabritos, en el caso del fósforo, cuando falta el fósforo, les da mucho apetito, le dicen un apetito depravado. ¿Y qué pasa? Que comienzan a comer tierra. Una vez que comienzan a comer tierra, ya se olvidan, ya no, así le apliques el fósforo, el calcio, lo que sea, ya co cogió ese hábito. Y se mueren porque, lógicamente, la tierra se les va a acumular en el cuajo, que es el abomaso, y ahí posteriormente, si no se tratan a tiempo, no se les da purgante o todo, se van a morir. Después abajo tenemos un grupo de cabrillas, ese es ya con fines reproductivos, ¿no? Estos cabritos se ven bien, ¿no? Pero aquí tenemos que darle, digamos, otro tipo de alimentación, de tal manera de que estos animales lleguen. Yo no soy partidario de que ya con 7 meses de edad, ya y con 32 kilos de peso vivo, ya vayan a la reproducción. Los órganos reproductivos todavía no están tan desarrollados, también tienen problemas, no tienen la habilidad materna. Y entonces, yo pienso que deben estar con 10 meses a 12 meses deben estar, digamos, para entrar a la reproducción. Siguiente, por favor. Entonces, allí depende del sistema de crianza, ¿no es cierto?
La finalidad de la producción, leche o carne, ¿no? Eso puede ser también esto a los cabritos en el caso de la imagen de arriba, ¿no? Luego, ahí te mire, vemos el sistema de crianza. Esa es la foto que está, cuando no está verde, pues miren, ahí vamos a tener que suplementar, sí o sí, tenemos que implementar al ganado. Tremendo, salen a recorrer grandes distancias a medida que se hacen para conseguir el pasto. Más distancia caminan, más el desbalance y de repente no encuentran los productos, digamos, a la mano, ¿no? Esa es una foto en época seca, ¿no? La otra, pues, es en la época lluviosa del año 2023, ¿no? Entonces aquí va a ser menos la necesidad de alimentación porque el ganado va a tener, pues, variabilidad de forrajes allí que van a estar aportándonos con vitaminas, minerales y la energía. Generalmente la cabra es bien sabia. Mire, ella en todos los recorridos va viendo, qué es lo que me gusta, qué es lo que me falta, ¿no? Por eso, nosotros vemos comiendo el nim, el cuncún, cortezas amargas, porque de repente le falta magnesio, pues, y dice las sustancias, estos amargos, contienen magnesio. Vemos lamiendo por ahí los ladrillos, las piedras, ¿no? En las paredes de los suelos donde hay salitre. Entonces la cabra me está avisando que necesita, le está faltando sal, ¿no? ¿Cierto? Y miren acá la otra imagen, donde ahí el problema de la deforestación, ahí han cortado un zapote, ¿no? Es el que está ahí, han cortado un zapote y está comiendo la hoja, esa hoja. Si estuviera, digamos, verde esa hoja, estuviera con mayor, digamos, pues, nutrientes, o sea, ese zapote, ¿no es cierto? Y esas cabras que están comiendo, pues ahí, y están preñaditas y todo, o están, entonces, tenemos que suplementarlas. Después, aquí la cabra, esa es también la época seca, ya no alcanza, a pesar de caminar grande distancia, ya no alcanza, ya ahí lo verás, ya no está el alcance, digamos, para remunerar, se paró todo, o sea, ¿no? El esfuerzo que hacen caminar, el esfuerzo que hacen trepar, ¿no? Entonces, lógicamente que se va a producir un desbalance energético, pero estas cabras son tan, como se dice, como el camello que reservan agua. Estas creo que entran en un periodo de latencia, de tal manera que guardan esas reservas que quizás otra especie no lo puede hacer, o otro tipo de ganado, digamos, de razas especializadas en caso de leche, o no lo pueden, digamos, desarrollar. Por estas cabras sobreviven allí contra viento y marea. De acuerdo a las etapas fisiológicas también, ¿no es cierto? Ahí vamos a exigir. Entonces, mire, la cabra que estaba allá, que la estaba inyectando, es esa cabrita. Y se preñó, ¿no? Y ahí está, va a parir, ¿no es cierto? Al productor le dice yo, si comienzo a tratar a mi animal a tiempo, digamos, con los productos correctos y los equipos correctos, puedo tener algún resultado. A pesar de que no está, digamos, en buena condición, pero esa cabra vive todavía y ha dado, creo, dos cabritos, ¿no? Y sigue produciendo. Entonces, y luego acá en la etapa de lactación, miren estas cabras, imagínense la cabra que está, la mora, esa cabra que está ahí. Está delgada, ¿no es cierto? Pero miren, es chivo grandazo, ya deberían estar destetados, ¿no es cierto? Pero es un problema de manejo. Entonces, estos animales necesitan separarlos, los cabritos, destetarlos, necesitan las cabras también apartarlas y darle un razonamiento como para recuperar esos animales, ¿no es cierto? Hacer una pequeña ración con el productor, enseñarle a hacer, no tan costosa con los insumos que tiene ahí, ¿no es cierto? Pero que ayude, digamos, a recuperar estos animales. Yo pienso que ahí, pues, si con el ganado se entra el destete, ahí para el destete puede ser usar el extremar, una tira con la goma de zapoto, o en todo caso lo encintan al pezón, pero eso, como es muy caliente el sol, no lo recomiendo, pero sí lo del engomado de la tira. Y para que no mame, le ponemos una espina de esa de faja grandaza y podemos hacer el destete, ¿no? Porque los cabritos no van a tener que salir y van a andar con la cabra, ¿no? Acá también tenemos estos grupos de cabritos también, pues, que van como recría, ¿no es cierto? Ahí hay hembras y machos, pero todos los machitos van a ir
a la venta, ¿no es cierto? Y las hembritas también, pues, deben tener una buena alimentación ahí porque son animales de recría que hay que seleccionarlos y hay que tratarlos con el propósito para el cual se están, criando, ¿no? Inge, 5 minutos, por favor. Ya, sí, ya termino, no te preocupes. Depende de las calidades de la forraje, ¿no? Por ejemplo, ese forraje también, ya ese es el caldillo sin espinas, ¿no? Está floreado, entonces va a disminuir la calidad. Yo tengo forrajes que se me han pasado, de forraje ya que han bajado el nivel de proteína y no me están aportando, digamos, si la cabra le daba 6 kilos y con eso se cumplía su requerimiento, pero ahora ha bajado el nivel de proteína porque está muy maduro y ya, pues, ¿no? Ahí tenemos el otros, el miñate, tenemos las leguminosas y tenemos acá también todo lo que está floreado. Eso no pasa con los pastos cultivados también. Ahí tenemos un grupo de raciones que son, digamos, para las etapas fisiológicas. Esto va a variar con los pesos de los animales, con el tamaño y con lo que tengamos a la mano, ¿no? Eso, esa tabla de valor nutricional de los insumos tradicionales, ahí tenemos la garroba vaina, la borrachera, la caña de azúcar, el faique, ¿no? Entonces, te miren, lo verás, las hojas verdes, el 30 puntos de materia seco, tenemos en proteína cruda, tenemos 21, ¿no? El miñate, ¿no? Yo le llamo la forrajera piurana, ¿no? Entonces, ahí tenemos eso para que nosotros veamos, podamos suplementar con los productos que tengamos en que nacen, digamos, como malezas en las chacras y que debemos conservarlas, ¿no es cierto? No aplicar tanto herbicida. Las conclusiones. Una conclusión que es que las políticas de crianza caprina en los sistemas o extensivos, especialmente dentro de los bosques secos, deben estar orientadas a la transformación de energía obtenida en el pastoreo, especialmente en carne. O sea, esa semilla de charán, esa hoja de overal, esa paja, ese fruto de algarrobo deben estar orientados en eso. Y opcionalmente leche, pues. La suplementación alimenticia es siempre necesaria y debe realizarse con la cantidad menor adecuada, o sea, de alimentos de utilización indiferente, que sea de cabra, vaca o oveja, ¿no es cierto? Con la finalidad de mantener una oferta suficiente de carne, ¿no es cierto? Y opcionalmente leche. Y por último, una conclusión que es esto lo que quizás es importante, es que con el manejo racional del bosque y el control de la densidad poblacional, quiere decir mucho ganado, sobrepastoreo, perdemos capacidad forrajera, no se alimenta bien la población, es posible disminuir la necesidad de suplementación alimenticia. Y ahí tenemos por ejemplo, miren ahí el overal, el zapote, los frutos, ahí tenemos el algarrobo, y aquí el overal, ¿no? Miren, ahí está, este es overal, esto ha sido tomado el 11 de marzo, ¿ah? Esta foto es reciente. Entonces, la uva, eso lo alimenta, ¿quién lo alimenta? Lo alimenta, tiene glucosa, ¿no es cierto? Es energético, pues se alimenta, como conoce mucho lo que estamos ahí, al chancho, al zorro, ¿no es cierto? A la cabra. Y crían chanchos uno con digamos, con el fruto y las hojas también que tienen pues su nivel de proteína, ¿no? Y es el que se mantiene ahorita verde. Después, para terminar, ahí es la paja calaverita, ¿no? La paja calaverita. Y esa es la que nos estaba, digamos, faltando ahorita en el campo. Después quiero mostrarles, a ver, miren, estar por acá, a ver, miren, aquí, esta es una asociación, es tomada esta foto el día 11 de marzo. Mire, ahí tenemos lo interesante, que tenemos ahí, la paja calaverita, una asociación, miren, tenemos el miñate y tenemos la corrigüela. Imagínense, ¿eso por qué ha nacido al lado de la pista? Porque ahí ha caído más agua, como dice chorrea, es como un riego, pero para la parte, digamos, donde no ha nacido esto. Esto tiene 71 días, más o menos lo he calculado.
y se ha floreado con esta paja generalmente llega a tener en bosque, llega hasta los 60, 70 centímetros, pero ahí ha floreado pequeña, digamos. Y mire esta asociación, ¿por qué no podemos trabajar un bosque así? Ahí nos está, digamos, dando la muestra, ¿no? Que podemos tener esa asociación de gramíneas, vamos a tener la proteína, ¿no es cierto? La energía, digamos, y ahí está el miñate, y por acá está la ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Por aquí está la corrihuela. Entonces, ahí tenemos esa asociación, proteínas y estos también son ricos en minerales, ya tendríamos que adicionar menos. Esto hay que trabajarlo, hay que ponerle punche a todo esto y yo creo que aquí tenemos una alimentación rica, digamos, para desarrollar la ganadería en la región sin necesidad quizás de recurrir, digamos, a tener una suplementación alimenticia rigurosa que vaya contra los costos de producción y contra la economía de nuestros bolsillos. Y lo más importante es que estamos produciendo alimentos inocuos, o sea, con menos contaminantes. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por la presentación. Bastante información y bastante que conversar sobre el tema en particular. Bueno, invito a los participantes en la sala, tanto en la sala Zoom como en nuestra transmisión en vivo en YouTube, a dejar sus interrogantes, sus cuestionamientos para que sean atendidos por el ingeniero. Y bueno, pues haremos el esfuerzo por transmitir la mayor cantidad posible. Mientras tanto, ingeniero, mientras la gente va un poco digiriendo la información que usted nos ha compartido, por aquí tenemos algunas preguntas, ¿no? Que serían interesantes ser atendidas. Primero, para empezar de lo último hacia adelante, ¿no? La preocupación que usted me comentaba sobre el overal y la condición seca que se aproxima para el bosque seco, propiamente dicho, ¿cómo podemos afrontarlo? Mira, nosotros tenemos todavía este año ya prácticamente esperemos lo que resta de marzo, quizás por Semana Santa. Ahorita estamos en un cambio de fase lunar. Ha llovido un poquito hoy día. Ha sido casi una lluvia general, pero eso no, ¿cómo se llama? No incide mucho ya en lo que es el desarrollo de los pastos porque no penetra esta lluvia. Es una llovizna de, bueno, vamos a ponerle 10 milímetros de precipitación y eso no es interesante. Hay el overal, por ejemplo, es un para en cambio para las cabras, y también hay residuos, digamos, forrajes que se están manteniendo del año, digamos, que hemos tenido el año 23, que fue un año lluvioso. Entonces, para la cabra, todavía tenemos para este año y para mediados del próximo año, unos 3 meses del 2025, todavía tenemos algo de forraje que puede, digamos, digamos, no entrar a una crisis alimentaria, pero sí hay que, ¿cómo se llama? Suplementar ahí, suplementar. ¿Qué tenemos? Ya no tenemos la producción de aquí, ya no tenemos producción de algarrobo. Ahorita, en noviembre recién vamos a tener la producción de lo que es el zapote. El charán sí va a producir, pero no tenemos en algunos bosques, salvo el suyo, salvo Lancones. Tenemos un bosque que todavía hay una gran cantidad de charán por ahí, pero ya no hay algarrobo. El algarrobo no produce. Eso estemos esperando, que por ahí nos vaya, digamos, a paliar un poco las necesidades de alimentación del ganado. Después algarroba no, vamos a esperar hasta enero, febrero, quizás que en el mejor de los casos, pero ya el algarrobo con las plagas que tiene no vamos a tener mucho algarrobo. Entonces, nos queda, quizás, proveernos de algunos alimentos. Subproductos agroindustriales, bueno, en el caso de este año probablemente vamos a tener bastante mango,
También va a haber maracuyá y vamos a ver si cómo por ahí conseguimos algo, porque generalmente estos residuos industriales, en el caso del maracuyá, pues se lo dan también al ganado vacuno, al ovino, y entonces ahí tenemos una suerte de competencia. Y lo otro es de que a través del... Hay que prepararnos, irnos preparando. Tenemos que reforestar con algarrobos, tenemos que reforestar con el faique. El faique es una planta de que desarrolla rápido, el charán también, el algarrobo también, menos el zapote. El zapote sigue bastante lento su crecimiento y eso hay que esperar. Entonces, a través de los municipios, en sus viveros que tienen, digamos, forestales, ahí hay que comenzar en la esperanza de que el año 2025 podamos tener un año copioso. Si no, tendremos que hacer, por ejemplo, ya un programa de emergencia ha habido lo que es la descolmatación del río, se han gastado millones de soles ahí. También, ¿por qué no podemos gastar millones de soles haciendo pozos y haciendo bosques, digamos, esta reforestación con gente, digamos, donde interviene ingenieros forestales, intervienen zootecnistas, agrónomos y toda la población, digamos, ahí dándole trabajo para poder hacer estos bosques, recuperar estos bosques? En las reuniones que siempre tenemos con la mesa técnica, siempre se habla de lo que es ya mejoramiento genético a través de cualquier tecnología, que no sé cuánto por aquí, pero alguien dice, ¿y los bosques qué hacemos? Si no hay la comida, ¿qué hacemos con lo demás? Entonces, lo primero que tenemos que, o paralelamente, tenemos que recuperar, hacer, digamos, saludables estos bosques, ser productivos y cuidar de que ya no se sigan reforestando. O sea, eso, o sea, poner más punche ahí en las instituciones que tienen que ver con el control del medio ambiente, en este caso la tala, ¿no? Indiscriminada, ¿no? Entonces, eso, porque, y no solamente, por ejemplo, en quizás mente, por quizás como ingeniero, por la zona de Morropón, el Alto Piura, la otra actividad importantísima que se desarrolla paralelamente a la ganadería es la apicultura. ¿Y quién le da la vida a la apicultura? Son el faique, el algarrobo y el zapote, que son plantas melíferas que ahí están. Entonces, conversaba un amigo, mira, yo he vendido 10 latas de miel a 300, son 3.000 soles. 1.000 he gastado, he invertido en medicinas para curar a mis animales, mantenerlos. Igualmente, cuando yo vendo mis animales, igual invierto en mis colmenas, ¿no? Entonces, como una suerte de simbiosis, ¿no? Entonces, por eso hay que tener las familias que viven ahí, o sea, la sostenibilidad o en todo caso la calidad de vida va a depender de la vida del bosque que nosotros le podemos dar ahí. Si no, pues vamos a tener cada vez más gente en la ciudad haciendo. Exactamente, ingeniero. Exactamente, exactamente. Ese es un problema ya de conciencia, ¿no? Ya mucha gente está perdiendo el interés por el bosque en sí. Morales Macuri nos dice, ¿cuáles son las mejores estrategias a tomar en cuenta para controlar y evitar la sobrepoblación? Me imagino que es lo que tú comentabas sobre el control de la población del ganado caprino en el bosque seco. Entonces, si la idea de un productor, sobre todo si hablamos de ganado, es tener mayor ganado para que sea más rentable su productividad, sus niveles o su unidad productiva, ¿cómo le explicas tú aquí a nuestra asistente controlar la población del ganado? Mira, pap, igual pasa por un tema de manejo, de conciencia, de tener una visión, si se puede, más ganadera. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en un territorio, tengo una manga, como ya le llaman potreros, donde yo puedo tener, digamos, unas 20 cabritas en el año, ahí hay algarrobos, hay zapotes, hay pajas y todo. Entonces, eso permite tener en esas, digamos, 20 hectáreas, ¿no es cierto? Pon el ejemplo, eso es lo que tengo. Entonces, y eso me permite mantener 20 cabras, bien bonitas, me producen mi leche, están gorditas y todo. Pero si tengo 40, a todas las voy a tener mal, ¿no es cierto? A todas. Entonces yo tengo que ver, tengo que seleccionarlas y vender. Hay gente que, por ejemplo, ha tenido 40, 50 cabras y no ha seleccionado, no ha vendido. Cuando se han puesto flacas, ya no las puede vender.
y eso se le mueren y eso es plata perdida, ¿no es cierto? Eso quizás pasa por un tema de que la cabrita que yo tengo no la voy a vender porque está viejita, pero ella es la fundadora, ella es la que me dio la vida aquí, por ella tengo las demás cabras. O en todo caso, ella, esa cabra, esa, pues a veces sucede de que la familia tiene varios, tienen ahí cabras, ¿no? Ese es de Julano, Sutano, y él no la quiere vender. Entonces ahí hay que reunirse y ponerse, digamos, como dice, las barbas en remojo, y para poder seleccionar y quedarme yo con las, y si quiero venderla, y si no tengo gastos, pues lo guardo esa plata que he vendido, esas 20 cabras que me están sobrando, que las he seleccionado, que esas son las que van a salir por A o B motivos, las mejores me quedo, y las otras, pues, y se me van a morir, en un año seco se me van a morir. Entonces, por eso tenemos el control. Lo otro es de que ya, si tiene el uno, no va a alcanzar comida. O sea, ahí hay comida para 100 cabras, pero están andando 200. Esas se van a comer en un momento, una vez que se acaba la comida, ¿qué van a comer? No van a comenzar a flaquearse, enfermarse, no van a reproducir y se van a morir. Y al final de cuentas, como se dice, hemos perdido la soga y la cabra y por último hasta el corral. Muy bien, ingeniero, muy, muy buena aclaración. Ahora, Andrés nos pregunta, en la selva, ¿qué asociación de pastos que cubran proteína, fibra, energía nos sugieren? ¿Tienes alguna noción sobre las pasturas en la selva? Bueno, generalmente por lo que se estudia, se ve y todo y lo que uno tiene experimento, acá no, siempre la asociación de las leguminosas me van a aportar las proteínas, un poco los minerales, ¿no? En caso, si sean como piensan, en caso de la alfalfa, todo eso. Y las gramíneas cortadas en su momento óptimo me van a dar la energía, ¿no es cierto? Entonces la combinación, bueno, en la selva yo sé que allá muchos siembran los pastos, los pastos, los pennisetum, ¿no? Entonces está el elefante, la mela morada, entonces no sé si hay algún tipo de leguminosa ahí que pueda, digamos, en este caso asociarse con estas gramíneas, ¿no? Los tréboles, no sé, los tréboles generalmente son de parte alta, ¿no? Pero debe haber alguna gramínea, pero siempre hay que ver una gramínea que a mí, generalmente, se vaya a poder también, a responder con el tipo de manejo que yo le esos pastos. De repente, el tipo el uso, ¿no es cierto? Si es uso al corte o uso al pastoreo, ¿no es cierto? Hay gramíneas que no, las leguminosas, como son montes de hoja, no me van a soportar, digamos, el pisoteo de los animales. Entonces, no, entonces ahí solamente podré sembrar partes, suministrarle a parte a los animales y allí poder, ¿cómo se llama? Quedarme con las gramíneas, ¿no? De pastoreo, generalmente, que son las que más se usan, digamos, y que son de porte alto y que en general buscan rendimiento ahí. Eso es lo que yo le podía comentar, pero no sé qué gran leguminosa En particular. podría ser en particular. Ingeniero, tenemos una intervención, no sé si estás de acuerdo. Sí. A ver, Hilda, por favor, te damos pase, por favor, sé breve. Buenas tardes. Quisiera saber, el camote, el tallo de camote, ¿es bueno para el ganado lechero o para las cabras? ¿Qué beneficios tengo? No, el camote generalmente el camote forrajero que le llaman, o el camote también es pero eso lo comemos, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a dar a la cabra? Pero la hoja de camote es lactogénica, le llaman. Dice, hace dar leche, ¿no es cierto? Y por la cantidad de agua que tiene también, y lo otro es que el tallo es dulce, pues no es dulce, ahí le está producida azúcar, ¿no es cierto? Le va a dar energía, le va a dar agua por otro lado, entonces eso es muy bueno para la producción de leche. Lo usan tanto en caprinos, ovinos, como en vacunos, pero hay que ver que también que esté en su punto de maduración, porque cuando se le da muy, muy fresco, produce diarrea. ¿No es cierto? Y ahí tenemos un problema, pero es un problema que de tipo, digamos, no infeccioso, no metabólico.
Le quitas, le dejas de dar la hoja de camote, ya se acostumbró de repente a comer verde, le das un primero seco en la mañana y después le das la hoja de camote, ¿no es cierto? Para que la bacteria del rumen, el rumen se vaya preparando y se vaya acostumbrando. Y no, es muy bueno, eso puede sembrarlo y es rápido. Ingeniero, bueno, gracias Hilda por la consulta. Ingeniero, acá nos dice Dante García, ¿recomienda el uso de bloques de sal de la mina Bayóvar? Mira, yo te comento, ¿no? En algún momento, cuando yo estaba ya con ustedes en Piura, muchos me decían el problema que tenían para conseguir los bloques de sal, ¿no? Acá los que son ganaderos de años saben que el ganado, pues, le gusta el bloque, ¿no? Los bloques grandes de sal. Sin embargo, comentaban que últimamente hay bastantes problemas para acceder a esos bloques, cosa que no era antes, ¿no? Antes se conseguía mucho más fácil. Entonces, una opción era la sal de casa, ¿no? La sal de cocina. Aquí yo quería hacerte dos preguntas, ¿no? Una que nos hace Dante García, si es que sabes algo sobre la sal de la mina Bayóvar. Y dos, si es que darle la sal de cocina al ganado tiene la misma función que el bloque salino que nos pregunta nuestro amigo Dante. Ya, mira, en el caso de Bayóvar, el año pasado, sí, inclusive venden bloques de sal. Hay una cooperativa, creo que son Aprobosques, no sé, en Sechura, que tienen acceso, digamos, a unas minas, bloques de sal, son cerros, y lo cortan y lo venden barato, o sea, un bloque de 35 kilos, bueno, en el caso de la zona del 41, Chulucano, nos está costando 35 soles, 45 kilos más o menos viene. Acá es más barato, lo venden 15, 20 soles, porque viene de ahí. Entonces, eso se le puede poner a la cabra, pues, a discreción, ¿no? Va a aumentar la digestibilidad del agua. Pero en algunas zonas donde no escasea el agua, casi no lo ponen, porque al lamer, ¿cómo se llama? La cabra sal le va a dar más sed. Y algunos en el Alto Piura, cuando yo recuerdo que a veces las cabras toman agua los 2 días, ¿no? Sí. Y entonces, por eso prefieren esa carne por los compradores, porque es una carne más maciza, rinde más. Y lo otro, en cuanto a, si yo le doy una acá en bloque, vas a ver una diferencia, porque ahí no va a estar agregado el yodo, va a faltar. En cambio, la otra es una sal yodada. Y yo le puedo dar, ¿cuánto le puedo dar a una cabra? Generalmente, cuando con una sal mineral trae 185 por cada kilo de sal mineral, que puede ser el que viene granulada, trae 185 gramos de calcio, más o menos eso. Entonces, una cucharada sopera está con 15, si es colmada, 20 gramos, si es al ras, 15 gramos, una cucharada sopera. O sea, estas cabras, o esta cabra, yo le puedo dar media cucharadita de sal yodada con una cucharada de sal, digamos, mineral, ¿no es cierto? Y le doy y aprendan. Le puedo aumentar la sal un poquito, ¿no? Pero ya va a aprender. Entonces, ahí hoy le estoy dando la sal yodada, le estoy cubriendo los requerimientos en parte de yodo y le estoy completando, o sea, porque una cabra, como 3,5 gramos de calcio que tiene que más o menos consume una cabra entre lo que está gestando, de 40 a 50 kilos, esa es la cantidad. Yo puedo estar supliendo con ese suministro de la cucharada de sal mineral con la media cucharita de sal yodada. Eso se hace correctamente, la cabra lo va a comer, y si son más, pues ya divido, ¿no? Si son 20, ya 20 cucharadas de ese y 10 cucharadas de sal. Entonces las cabras van a comer ahí y vamos a estar cubriendo en parte, digamos, estos requerimientos de calcio, fósforo y vitaminas, porque tienen estos productos tienen una gama de nutrientes ahí, ¿no? Que están, digamos, Claro, de minerales. así. Ya, ingeniero, tenemos también acá una intervención en nuestra transmisión en YouTube, en el canal de YouTube. Nos dice Héctor Palomino Gallo. De pronto es un conocido tuyo, nos dice, ¿qué estrategias se está recomendando para aliviar la falta de pastos naturales que comienza más o menos en junio hasta diciembre? ¿Qué recomendaría en caso de que se presente un periodo lluvioso?
Un periodo lluvioso, no, pero sí hay un periodo de lluvias, ya tenemos digamos, bueno, si hubiera un periodo lluvioso, nosotros tenemos que hacer allí, ya tener, pero si vamos a tener un periodo, ya tenemos que tener nuestras semillas preparadas, o sea, en el caso de los principales árboles, tenemos que tener ya los hoyos preparados en noviembre, más o menos, de 40 por 40, con su poco de estiércol ahí. Las semillas del faique que están en el estiércol de los mismos caprinos, el arrobo, el faique, el charán, el qué más, el zapote, bueno, también ese también está, eso está se encuentra en campo. Y prepararnos en eso para poder sembrar, ya sea como cercos vivos en los potreros o en áreas que se puedan asignar, como puede ser unas 20, 50, si se quiere a nivel de la región con participación de todas las autoridades, unas 1.000 hectáreas para mostrar algo. Entonces, y luego las que no enseñemos, la otra, las semillas en este caso, hacer áreas de exclusión, en el caso donde sabemos que nace esta pasta, esta la gramínea, la paja, esta calaverita que está en extinción, más tenemos leguminosas en el bosque y tenemos menos gramíneas, por eso tenemos este problema de desbalance nutricional. Entonces, esas áreas de exclusión, cercarlas y hacer que estas pajas, digamos, lleguen a producir semilla botánica y conservarlas para seguirlas, digamos, reproduciendo o repoblando, digamos, las áreas donde no hay, por ejemplo, este abrojo patehuisco que hay, que generalmente es una planta indeseable, allí en esas áreas poder sembrarlas, ¿no? Lo otro, por ejemplo, hay que estamos viendo hacer con el algarrobillo, ¿no? Esta es una leguminosa también, que también es del bosque seco, pero por ahí no hay. Entonces, ver, digamos, cómo se adapta, cómo para poderle hacer la competencia, digamos, a estas plantas indeseables, ¿no? Yo creo que sí, es posible. Eso es lo que tendríamos que hacer, digamos, aprovechar si hay lluvia. Si no, hay que hacer los viveros y esperar el 2026, quizá, que el 2026 con seguridad vamos a tener quizás un nuevo niño y poder sembrar todas estas especies, digamos, que nos están faltando en el bosque, ¿no? Que necesitamos para las futuras generaciones, necesitamos, digamos, tener un bosque saludable, un bosque con una variabilidad de especies forrajeras, tanto arbustos, arbustivos, árboles, y lo que es todo lo que es la población herbácea, que hay muchas plantas que realmente se han perdido, como es el caso de la Clotaldaria incana, ¿no? Que hay poca, ¿no? Que también es una leguminosa. Como es un pequeño arbusto, la cabra lo va a comer, digamos, muy bien, porque es ramoneadora la cabra, y es un arbusto, ¿no? Claro, pero hay veces que la cabra ya invade el espacio de recuperación y no permite, pues, el crecimiento de estos, ¿no? Como tú dices, es un arbusto pequeño, Sí, entonces ahí pero viene ya. hay que, digamos, por eso cuando hay más cabras va a haber más bocas para hacer más, ¿no es cierto? Y ahora otro, por ejemplo, que nadie, o sea, no nos ocupamos, yo la vez pasada le dije, mira, ya ha nacido un faique, un charán, hay que amontonarle palos, ¿cierto? Y para protegerlo. Y ahí está creciendo, ha crecido, ya tiene como 1 metro el charán, ¿no es cierto? O sea, no, somos tan, digamos, indolentes, no sé, o sea, no, no, no tengo la palabra adecuada, lo vemos ahí, pero no actuamos. Ah, ya, por ese zapotito, yo sé si lo protejo bonito, le pongo espinas, tanta rama que hay en el bosque, lo protejo un charán también, yo creo que va a crecer esa regeneración natural. ¿No es cierto? La cabra, yo le digo, pues la cabra lo sembró, o el zorro, o en este caso le digo, es como Juan Gómez, tú me lo das y tú te lo comes. O sea, yo lo sembré y la cabra tiene avidez por el verde. Seguramente que el primer bocado que va a encontrar ahí, esa plantita verde, se la va a comer. ¿Y cuál va a ser? Así. El zapote. Y si lo hubiéramos protegido, ¿no? Esa planta estuviera, imagínense, 2000, si yo le preguntaría a los ganaderos, ¿cuántas plantas de algarrobo, charán o faite de la regeneración natural que nacieron en el 2023 han protegido en su área? No, quizás ni uno. Ah, así es. Otro sí. Yo felicito a muchas las señoras
Porque ellos son los que sienten más porque están amamantando los chivitos, están ordeñando, están a veces haciendo curaciones, o sea, como que están más encariñadas con las cabras, ven lo que les está faltando. Yo veo que siembran sus arbolitos. Claro. Sí, y por ahí Claro, hay ya que. depende mucho de tomar conciencia, ¿no? Como bien dices. Sí. Por aquí, Leslie Saraí nos dice, ¿qué medicamento o tratamiento se le da a la especie cuando tienen infección focalizada nasal causada por alguna bacteria? No, pues ahí tenemos depende si es un problema del aparato respiratorio. Las estreptomicinas y las penicilinas funcionan muy bien, ¿no es cierto? En una dosis, generalmente en los caprinos se usa 1 mililitro por cada 25 kilos de peso vivo, ¿no? Una cabra pues, que tiene 50, 2 y por 3, 3 o por 3 días. Luego están también las oxitetraciclinas, las amoxicilinas, que también trabajan en este problema de lo que es este problema del aparato respiratorio. Y hay que ver también si esa moquera, de hecho, puede ser también por un problema de parásitos, en este caso el oestrus, ¿no? Que es oestrus, le llaman, pero en los caprinos. Entonces, si es Claro. un moco blanco, probablemente es un oestrus. Si es un moco verde, ya se trata de un problema infeccioso. Y luego también hay que ver cómo está el corral, cómo está, digamos, la protección. A veces en las tardes hay mucho aire, entonces el ganado también no está en buenas condiciones. Un ganado que, eso es lo que digo, un ganado que está bien comido, bien nutrido, que nosotros le damos estimación, o sea, en todo lo que es en el corral, en la salud, o sea, en los espacios, cualquier enfermedad la va a soportar. Mientras que no Bueno, es. es cuestión de dedicación, pues, ¿no? Indudablemente es cuestión de dedicación. Eso. Ingeniero, aquí Jorge Luis Sebastián Escobar Yamunaque, quizá familia tuya, pero de Tumbes, nos dice, ¿no? En Tumbes, para el lado de San Jacinto, son bosques secos y sería bueno lo que usted dice, con el apoyo del Estado, hacer pozos y poder reforestar. Más aún sería un apoyo para el ganadero, ya que se tendría el líquido vital para poder sembrar forraje en tiempo seco. Nos Claro. dice, nos pregunta, discúlpame, nos pregunta, ¿qué estrategia se podría aplicar en forraje alternativo en el bosque seco o se podría dar sales minerales a las cabras que se encuentran en bosque seco y se alimentan con lo que el campo provee? Claro, o sea, en la estrategia, o sea, de sembrar los pozos, eso, y pueden haber un pozo, pero no lo van a hacer también el gobierno o entre ellos, o digamos, porque un pozo, dependiendo de la profundidad del agua que esté, no baja del 100 mil, 200 mil soles, ¿no es cierto? Y eso es caro. Entonces, si se Claro. pone, por ejemplo, son 20 ganaderos, 30 ganaderos, y tienen ganado, digamos, regular. Entonces, hacer ese pozo y con los pastos, le llaman naturalizados allí o las plantas endémicas ahí que tienen. Entonces, ¿qué plantas están aquí que son resistentes a la sequía y que si yo, digamos, les pongo agua, digamos, mucho mejor se van a comportar? Yo hago esa caracterización y con ellas trabajo. Y lo otro, lógicamente, que si yo no tengo todavía la cantidad de forraje suficiente, yo me estoy dando cuenta que mi ganado, o sea, el ojo de buen cubero, está delgado, pues está delgado porque está amamantando, está gestando, o ha tenido alguna enfermedad parasitaria de repente, sobre todo los piojos, que son los que chupan sangre. Entonces está produciendo una anemia ahí, entonces yo tengo que curar y suplementar, darles a sales, ¿no es cierto? Eso tendría que ser lo más pertinente, tengo que cumplir con eso. Entonces, y eso lo veo yo, pues, porque el ganado, como digo, se está flaqueando. Dice, ¿por qué se está flaqueando? Dice, se está flaqueando, no, porque antes comía yo, pues, yo aquí nomás a un kilómetro encontraba comida. Ahora, pues, está encontrando a 2 o 3 kilómetros. Ah, ya, entonces cada vez gasta más energía
en, digamos, en conseguir el alimento y se está produciendo un desbalance energético. ¿Cómo voy a Claro. cubrir ese desbalance energético? Tengo que suplementarlo, porque si no, la cabra después de un tiempo va a cocinar 5 kilómetros más, 8 kilómetros, y las más viejitas ya no van a poder ni salir del corral. Así es. Así es. Bueno, ingeniero, a estas alturas, siendo las 4:20, invito a todos los participantes en la sala a dejar sus datos, por favor, su nombre y apellido completo, su número de DNI, su teléfono y algún correo electrónico, si es que lo hubiese. Esto pues con el fin de, estamos, como les comentaba, estamos evaluando la posibilidad de entregarles alguna constancia de participación, pero necesitamos pues para ello tener certeza de la participación de cada uno de ustedes. Tenemos muchas interrogantes, es un tema bastante amplio, ingeniero Héctor, pero ya el tema, la hora nos está ganando. Entonces, mientras dejamos que nuestros participantes vayan dejando sus datos, yo le pido a usted unas últimas palabras para los que nos oyen en la sala Zoom y en nuestra transmisión en vivo. Nada, primeramente agradecer a todos los participantes por escucharme, compartir experiencias y nada, pues todos los que estamos en el quehacer ganadero, hay que, y estamos, la fuente, digamos, de alimentación que tenemos para nuestros caprinos y es la fuente más barata y quizás la más sana, digamos, en cuanto a los forrajes que nos dan, la encontramos en el bosque seco. Hay que hacer algo por el bosque, porque si no hacemos por el bosque, o sea, aquí sería el eslogan, cuida el bosque, cuida las cabras, y que el bosque y las cabras cuidarán de ti. Yo con eso Claro. me Muy, despido y muy, muy, muy agradecido por su. muy buen mensaje, ingeniero. Cuide el bosque, cuide las cabras, que el bosque y las cabras cuidarán de ti. Entonces, nos quedamos con tu mensaje. Invito pues a todos los participantes de la sala a unirse a nuestra comunidad de WhatsApp. En estos momentos estoy compartiendo el enlace por el chat. Invitarlos pues a que hagan partícipes a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros, a sus comunidades, a que formen parte de esta comunidad donde estaremos siempre compartiendo información concerniente a las actividades que viene desarrollando el proyecto, sobre todo la institución como tal. Bueno, ingeniero, pues agradecerle por su valiosa participación y apoyo al proyecto a través de esta ponencia. Asimismo, agradecemos a los asistentes por su tiempo e interés en la presente temática. Y ante cualquier consulta o inquietud, pueden escribirnos al correo investigación-procap@inia.gob.pe o pueden contactarnos a través de la comunidad de WhatsApp. Siempre estaremos atentos a sus preguntas. Antes de finalizar, aprovecho la oportunidad para invitarlos a seguir al INIA en las diversas redes sociales y estar al tanto de las capacitaciones y eventos que están programados para este año en beneficio de la investigación y transferencia de tecnologías del sector agropecuario. Ingeniero Héctor, le agradecemos su participación, agradecemos a quienes están hasta estos momentos con nosotros. Les pido sus datos, por favor, para nuestra base y poder, pues, de esta manera hacer el seguimiento con sus participaciones. Con nosotros será, pues, hasta el 4 de abril, la próxima semana de Semana Santa, feriado jueves y viernes. Esperamos que sea de reflexión para todos nosotros. Retomamos nuestras charlas virtuales el 4 de abril con factores que influyen en la calidad de la leche. Será impartido por la ingeniera Maite, quien es especialista en derivados lácteos, que trabaja en la Estación Experimental Donoso en Huaral. Con nosotros ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Espero verlos el 4 de abril. Entonces, estén atentos y únanse a nuestro canal. Muchas gracias a todos. Hasta una próxima edición. Muchas gracias. Gracias.